Buenas, Aitor, que ya me echan de menos. Sí, llego tarde, lo siento. Lo siento. Es que me han entretenido. Eso es lo malo. Pero si ya estamos aquí. Pero bueno, ha sido una tarde guachi guachi. Y ahora pues la continuamos. ¿Qué te parece? ¿Qué te cuenta, Ito? Aquí tenía un perrete suelto. A ver. Bueno. Pues de momento no nos editor, porque como tenemos lo del audio del chat, es un poco lioso. Hola, Valo, ¿cuánto tiempo, chiquilla? Qué día. Uy, mira, hay mosquitos. Uy, 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 que se me va. Los créditos. Fuera. Ahora, mira. Picada. Me acaba de picar un mosquito, no te puedo creer. Sí, 2 minutos, ¿eh? Ahí he cerrado esto. Vale. Cerradito. Vale, guachi. Vale, imagino que se escucha bien el audio del juego, ¿no? No se escucha muy fuerte. ¿No? Por cierto, aquí Sergio, que me había puesto a seguir a Valerie Wise. Qué amorcito. Muchas, muchas gracias por este pedazo de... este pedazo de dibujito que me ha hecho, Machuli. Ay, ay, ay. Machi, machín. Vale, tenemos aquí al perrete. Vamos a hacer al perrete mientras hacemos un poco de tiempo. Te diré cómo me siento. Feliz, muy feliz. Pues algo enfadada, la mar de relajada, algo tristona. ¿Tristona? Porque he visto una película muy tristona. Pero bueno, vamos a ver. Sorpréndeme, perrete. Alégrame. Mira, voy, voy, voy. No, no tengo nada. No tengo nada, Aitor, de susurro. Está chula la canción. Está guachi la canción. Tranquila, relajada. Y bueno, después de esta tarde que hemos tenido ahí un poquito de movimiento y de... Está bien la cancioncita ahí. Bien.
Yo no te he dicho eso y todo. Eso no lo he dicho. ¡Oh, la misma! ¡Hacha por pachati! ¡Te vas al perrete! Vale, pues ya tenemos musiquita del perrete. Pues hoy cancioncita tristona porque la película ha sido tristoncilla. Pero se arreglará. Ya lo veréis. Vale, a ver, tengo la canción aquí. Chipachi. Vale, esto ya está todo preparadito. Hoy tenemos fósiles del Parque Jurásico. Bueno, madre. Y aquí dejamos la canción de hoy. A ver, esto por aquí. La verdad que lo siento por dos personas, pero es que tengo ganas que sea martes. Mientras no se me fastidie el martes, que todo puede ser que se fastidie, también lo digo. Intentaremos a ver que llegue todo pronto y rápido. Vale. A ver esto por aquí. ¿Cómo lo tenemos? Me han pedido un favorcillo. Eran 31. A ver. Doce, doce, hola Maju, ¿qué tal, guapísimos? Aquí estamos otra vez con Animal Crossing. ¡Ey, tu papi! Ya era hora, ya estás por aquí. Muy bien, muy bien. Y me imagino que también vendrás con online, ¿no? ¡Oye! Oh, yeah. Qué guachi. Pues en cuanto abra, ya sabe. No. Cagüen. Me he adelantado. Me he adelantado. Me he adelantado. Perdiste la cuenta de Twitch de nuevo. No, chiquillo. Qué tío. ¿Cómo estás, por cierto? ¿Bien? ¿De todo, todo? Vale, esto. Creo que sé que me dará. Vale. Ojito, tu papi, muy bien, felicidades. Voilà, ahora a cuidarla muy bien, ¿eh? Vale, pues esto ya está, guachipollo, un pedazo de hueco tengo ahí. Vale, esto está rellenado, perfecto. Comprobación de última hora. Y aquí pondremos alguna cosita más. Bueno, eso nunca, nunca pasa nada. La edad nunca importa, eso lo decía. Vale, guardar, coger. Mientras estéis bien, perfecto. Es lo que importa. A ver. No sé lo que acabo de coger, pero bueno. Hasta guachi. Me quedan 30 puntos para la recompensa más cara que tienes de estrellas. Intento mirar a ver qué recompensas puedo poner. Así es que de momento guárdatelas a ver. A ver qué puedo poner. También escucho consejos de, pues, ideas. Y me lo podéis decir en el Discord si queréis. Estoy hablando por si sacas un VIP. Pues mira, podríamos poner los puntos por si quieres ser VIP. Lo podemos poner por puntos también.
Eso sería una buena idea. Pues sí. Yo bien, yo siempre guachi. Aparte, a mí siempre se me nota el estado cuando me escucháis. Así es que hoy estoy increíble. Hay veces que estás así como chofilla, cha, no sé qué. Pero bueno, yo estoy a full. A full, a full. Aquí en el hueque sitio. Vamos a cara por dos espacios. Mira, aquí hay un hueco. Vamos. Me han engañado. Pues nada, me lo voy a comer. Pues si te digo la verdad, lo tenía en el armario, pero espero no haberlo cogido. Porque lo guardé en el armario y ahí se quedó. La verdad es que sí. Que si no, en cualquier momento me lo dices. Y claro, es que yo lo que me falta es sitio. Y ya has visto que acabo de coger objetos y no he mirado qué es lo que he cogido. Sí, se necesita, sí. Es decir, yo te mando una carta y hasta que no tengas online, no te va a llegar nunca. Y puede ser que hasta lo pierdas. Así es que prefiero que cuando tengas online, aunque tengas que esperar un día porque se haya cogido por una equivocación mía, que te pediré disculpas, en teoría ya te digo yo que mejor cuando tengas online te lo doy. Para estar más asegurados. Ah, si no es para asegurarnos mejor. Porque si no, tú imagínate que coges y lo pierdes. Y no. Na, na, na. Apachen, apachen, apachen. Vale, vamos a mirar una cosita. A ver. Ver. Vale, pues ya está. Bueno, pues vamos a ir ya abriendo puertas. Ya tenemos la musiquita. Ahora iré avisando a la gente que tengo cositas para ir recordando. ¿Qué te parece que hoy lleguemos a los 300? No creo. No me veo. Mira, ahora se pone purita, sentadita. Y la nana. No podías haber sentado antes conmigo, me habéis dejado tú sola. Atontás. Ahora leche. Pues eso, que no creo que lleguemos hoy a los 300, o sea, y todo. Yo, mientras haga el directo, me lo pase. Chachi, pero que mandangue. Guachi, con eso soy feliz. Que lleguemos o no lleguemos, también soy feliz. Estás a punto de los 500. ¡Olé! ¡Felicidades! Vamos que lo consigues. Quiero salir y no recibo. Muy bien, muy bien. Pues a ver si ya nos consigues dentro de nada. El vestido que quería. Ay, qué vestido. Me has dejado en blanco ahora. ¿Qué vestido? Uno de un gatito. Se lo pedí a Rosa, ¿puede ser? Ah, bueno, sí, ese lo tenía. Lo que pasa es que me hacía falta para ese momento, me parece. Un diseño. No. Pues no sé decirte, creo que no. Creo que no. Oli, wiwi, mini sugar, ¿qué tal? Aquí estamos. Vamos a ir abriendo puertecitas ya. ¿Cómo estamos, mini sugar? A ver.
Vamos a poner, muévete. Me tienes una sorpresa. ¿Cómo? A mí me encantan las sorpresas. Ojito, pues mira, Minisuga, si te quieres venir, ya sabes. Aquí regalamos objetos, recetas, de todo. Invitar por Pindoto, que ahora lo pasaré, si te quieres venir, Minisugar, para te lo pasaría en susurro el dodo, ¿eh? Toki Skin. ¿A ti te gustaría volver a verme por ti? Hombre, claro, eso no se pregunta a tu papi. Claro que sí. Invita por Kietan. Tu papi, ¿qué estás tramando? No sé, no sé, pero algo me huele. No sé. ¿Será lo que estoy pensando? No, ¿en serio? Ay, qué machi. Qué tío. Vale, ahora sacamos el huevete y paso Pindodo, para que se quede venir. Y yo creo que alguien también va a querer venir, ¿verdad, tu papi? ¡Ay! ¡Mi tío! Vale, pues... vamos a ver... tenemos Pindodo... ¡Qué tío! Bueno, pues te lo paso, ¿no, el Pindodo, tu papi? ¡Qué crack! Vale, pues mira, por esa pedazo de sorpresota. Pero no tienes online, entonces ¿cómo vas a venir? ¿Qué tío? Pues mira, te había abierto el susurro para darte el dodo. Qué crack. Pues no sé, me lo imaginé. Digo, la sorpresa, pues digo, pues mira, me va a sorprender. Te lo paso, Minisuga. A ver. Qué pinita, oye, pues me hubiera hecho ilusión. Qué bien. Vale, pues te paso el dodo, Minisuga. Te comento, primeramente te haré como una pequeña bienvenida, enseñando dónde están todas las cosas, porque igualmente ahora no has visto nada, porque hemos empezado directo y no lo has visto. Y luego los siguientes viajes, Minisugar, ya vendrás tú sola, ¿vale? Vale, a ver, un segundito, esto por aquí. Vale. Pues eso. Vale, pásamelo por si acaso. Y no me va, no vas a venir, eres malote. Pero bueno, ya que lo tenía abierto, te lo pacho. Pero juegas con mis sentimientos, que lo sepas. Malo. Qué tío. Vale, pues Minisugar, te espero por aquí para cuando vengas, así te hago la bienvenida. Y luego ya siguientes viajes, ya puedes hacer los viajes que tú quieras, indiferentemente, y ya irías tú sola, ¿vale? Vale, pues ya tenemos aquí, esto por aquí. Yo ya me había hecho ilusiones, Chachi. Pues pásame el nombre del amiguete luego, si eso, para saber qué viene, y eso. Pero bueno, que tu amiguita también se ponga en el chat si quiere. Que no comemos a nadie. Al menos yo de momento no como a nadie. ¿Soy mala manosa? Que va, es broma. Pero yo no me como a nadie. Yo he comido muy bien, he comido unos pinchitos de pavo más ricos y una ensaladica. Ico, ico. Es tímido. Fui yo también. Apañado vamos. Por escribir, la timidez no es. No es pachana. Aparte, que lo que yo quiero es que pase un rato increíble aquí.
A mí ya me ha comido y dirigido. A ti, Aitor, te comió cuatro veces ya. Cuatro veces. ¡Qué tío! ¿Te imaginas? Ay, Dios mío. Espérate yo. Vale, pues mientras esperamos aquí a Mini Sugar, así pues más o menos le enseñamos todo. Vamos a hacer bailecito. Ahí, saltito, saltito. Hay un poquito de nubes, no muchas, pero está guachi. Mientras no llueva, genial, genial. Vale. Perfecto. Vamos a ver. Esto que es lo que es. No sé. Dice mi amigo que lleva okidoki. Pues aquí le esperamos con los brazos abiertos. Dile que, bueno, le haremos también una presentación de bienvenida. Que no se asuste. Tu amiguito, ¿cómo se llama? Vamos a ver. No. No, tu papi, no. El chico viene. Amiguito, amiguito. Mira lo que dio. En serio, bienvenido. No sabes lo que me alegra volverte a ver en la isla, de verdad. Jugando con mis sentimientos. ¡Qué tío! Espérate, esto hay que arreglarlo. A ver si me acuerdo. A ver, un segundo que no la líe. Ay, que no sabe por qué. Vamos a ver por qué. Vamos a ver que lo tengo todo desactivado. Que... Valerio Ice. Ahora. Dice. Bienvenido tu papi a casa. ¡Holi! ¿Qué te parece? Es que no estaba activado, sorry. Menos mal que alguien que no me está hablando todavía, si no. Madre mía. Ay, 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 ay. Pero bueno, la primera nunca sale bien. Qué alegría más grande. Aitor7563 dice: Bienvenixo. Bienvenixo. Ay, ay, ay. Ya nos acordabais, de este comando. Ole, muchas, muchas gracias por este pedazo de sorpresa. La verdad que sí, tu papi. Muchas gracias. Me encantan las sorpresas, de verdad. Y más cuando son así de buenas. Con poco tenemos suficiente. Y tú eres grandioso, la verdad que sí. Pues hay muchísimas cositas. Si te quieres coger alguna cosita y tal. Si ha cambiado la isla un poco. No, la verdad que está igual. De trastos, un montón. La verdad que... cambiar, no he cambiado nada. He cerrado mi casa, que tengo unos objetos que no son míos porque los estoy guardando por cambio de casa, bueno, de casa, de isla. Y la acampada también está ahora cerrada un poquito porque tengo dos cosas de objetos para entregar, que tienen que venir a buscarlo. Y luego pues eso, dejaré unas cositas también de otro amiguete que es suscriptor. Y al ser suscriptor tiene prioridades de poder dejar cositas. Vengo por mis cositas ya por vallas que no me quedan casi. Vale, pues escúchame, cógete las vallas. Ya sabes dónde están. Cógete la tubería. Esta que está aquí.
si quieres, vas más rápido y cógete vallitas. Y ahora te miro todo, te recojo todo lo tuyo. Madre mía, espero que no haya entregado nada. Ay, me muero. Ay, I'm sorry. Y mientras esperamos a Minnesuga, que venga. Bueno, perdón, le he puesto una R, Minnesuga. Perdón. Pues eso, tú cuando vengas, Minnesuga, te espero aquí y así nos vamos juntas para la zona central. Tú sé que eres la mejor, ¿vale? Guapísima. ¡Qué día! ¡Acham! Vale. A ver. Que me ducho. Vale. Bueno, yo tengo a estos gatetes ahora. En Achulito. Aunque tengo también este. Me los he tuneado. ¿Qué te parece? Achulito, vale. Minisuga, ¿cuándo vendrás? Me lo he pagado un mes, así que vendré otros días también. ¡Ojito! Pues mira, ahora voy a mirarte lo que me mandaste. Lo tengo que tener por aquí. ¡Hey! Marti Cruzando, bienvenida al canal. Muy, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Si te quieres alguna vallita, recetas o así, este es tu canal. Así que te espero. Si te quiere venir, Marti, aquí estamos. Vale, voy a mirar a ver exactamente lo que me pidió. Quedan ocho. ¡Sí! Tú me estás poniendo los nervios, ¿eh, Aitor? Relaxing, café con leche. Llegar, llegaremos, pero contentos. Así es que prisa no tenemos. ¿Qué te parece? No me lo hagas repetir porque me lo he inventado. ¿Qué te parece? Pues Marti, lo mismo que Minisuga, si te quieres venir. Ay, ay. ¿Cómo salió guapos? Pues a la vez haciendo viajecitos con las vallas, ya iré sacando más. Qué ilusión más grande, de verdad, que me encanta que estés aquí, de verdad. ¡Pachi! Ayo. Ya te puedes venir las veces que tú quieras. Madre mía, recupérate el tiempo perdido. Vale, yo mientras voy a mirar a ver dónde está lo que me mandaste. Vas y vuelves, vuelves y vas. Di que sí. Vale. Me serviría mucho porque acabo de reiniciar. Ojito, Marti, pues has llegado en el momento concreto porque tenemos de todo. Pero una pregunta, Marti, sin que te sepa mal, ¿por qué reinicias islas? No sé. Es una cosa que. ¿Por qué? Porque podéis terraformar todo el terreno y volver a reconstruir y no perdéis gran cosa ni nada. Que no es porque lo perdáis, sino porque es que tenéis que volver a hacerlo todo, todo, todo. Yo la verdad que desde que tengo el juego no he reiniciado ni una sola vez. Reformado muchísimo, pero reiniciado jamás. La verdad es que no. No sé. Por eso es una pregunta, porque mucha gente suele reiniciar, pero claro, reiniciar consta de que tienes que volver a conseguirlo todo, que hay cosas que cuestan un montón. Es decir, los peces, los bichos, los horarios, las estrellas del mismo juego, etcétera, etcétera. Ojito, gracias.
Me ahorras de buscarlo. Tu papi, sí que eres un sol. Vale, mirándolo por encima. Uf, esa mesa creo que la he dejado por ahí. Vale, tengo de todo. Vale. Si te acuerdas de algo más, tu papi me lo dices, ¿vale? Pero sí. ¿De coche algún color especial? ¿O los cuatro? No sé si los tengo todos. Pues, Marti, te paso el Pindodo. Y comentarte que estamos todos los sábados de 6 a 10 de la noche. Pero puede ser que sea las 10 de la noche, las 9 de la noche, o las 11, las 12, la 1. La semana pasada acabé a las 4 de la madrugada. Es decir, según la gente que haya, estoy o no estoy. O sea, es decir, que el horario de cierre es indiferente. Si no hay nadie, nadie, cerraría antes, a no ser que pues vaya intentando ya así esperar un poquito por horario y tal. Y si hay mucha gente, pues no se cierraéis, ¿no? La semana pasada estuve hasta las 4. Hicimos directo de 10 horas. Bueno, hicimos. Sí, hicimos entre todos. Porque muchísima gente, la verdad, que me acompañó de principios a fin, sinceramente. Que se agradece un montonazo. Vale, Marti, te he pasado el Dodo en susurro. Confírmame que te ha llegado, por fin. Y te vienes. Sí, tú me pusiste un reto de llegar hasta las 2 y llegué. Llegué hasta las 2, pero la semana pasada llegué hasta las 4 de la mañana, 10 horitas. Hoy yo creo que la cosa va a ser más tranquila. Sí, vale, perfecto. Pues te espero aquí en la puerta, Marti, igual que a Minisuga, en cuanto venga, para haceros una pequeña bienvenida, para explicaros exactamente pues el caminito, para qué sirve la tubería, etcétera, etcétera. Y siguientes viajes, Marti, los harás tú solito, ¿vale? Es decir, ya vas tú solito. Ya te sabrás el camino. Entonces, si no, te ayudo, sin problemas. Vale, pues vente cuando quieras. Ahí los catetes. Y te digo que lo que necesites, que no dudes en decir, tienes esto, tienes lo otro, porque muchas cosas ahora irás viendo durante el directo, que lo tengo bien en el trastero, ¿vale? Así es que, más que nada, a mí lo que me falta es isla. Yo solicito un trozo más de isla y vacía. Vale. Ahora que se me pasa la pantalla. En cuanto terminen ellos, te le doy al mando. Te busco lo tuyo, ¿vale? Tu papi. Así que doy la bienvenida a Marte. Y bueno, y Minisuga, no me has confirmado si te ha llegado el dodo. Que llevo rato que no te veo por aquí. Vente cuando te vaya bien, que no hay prisa. El dodo, mientras toquemos madera, no caiga ni nada, que no suele caer, a no ser que alguno tenga un poco la conexión flojita, no pasa nada porque el dodo se vuelve a repetir. Eso no es problema. Hay problemas peores que se caiga un dodo. Así es que no pasa nada. Que nadie se sienta culpable. Yo por eso mismo mi consola la tengo conectada con cable para que no tengáis problemas en venir. Y que podáis venir las veces que queráis. Siempre cuando esté abierto, claro. Risa malévica. ¡Ojito! Plus, plus. ¡Oli Plus Plus! ¿Qué hace, Yende? Ese pedazo de invitazo. Mucha gracia. Y al gatete. ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Pitazo, pitazo! ¿Qué hace, Yende? No, me encanta esto. ¡Qué tío! Mucha gracia. ¿Cómo vas con las calorías? ¡Ojo! ¡Y estás currando! ¡Qué vamos! ¡Qué crack! Estos son los mejores. Nunca cambies. ¡Oli, Lulucros! ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estamos?
Vale, si te quieres venir, Lulu Cross, comentarte que la isla está abierta y te pasaríamos el dodo si te apetece venir. Vale, pues mientras voy a ir cogiendo unas cositas, a ver, avisarme cuando vayáis viniendo para no molestaros. Yo no renuncié porque no quería, sino porque mi Nintendo tuvo un problema y se borraron todos los datos de borrado de los juegos. ¿Cómo? ¿Y no lo intentaste recuperar, Marty? ¿No lo haces con los de Nintendo para que si mirara a ver si estaba en la nube, etcétera, etcétera? Antes de reiniciar. Imagino que sí lo habrás comprobado, pero bueno. Te voy a traer otro regalito de bienvenida. ¡Ay, muchas gracias a tu papi! Siguiente. Hoy comento, la hidratación es diferente. Es agua fresquibris. Y siempre va a estar fresquibris. ¿Por qué? Porque tengo mi termitis. Así es que son sorbitos de termo, de agüita fresca. Así que ya no con el vaso de agua. A tu salud. ¿Te gusta el color negro? Sí. Parecía limonada. No. En teoría es agua. Lo que pasa que con la calor que hace me la he puesto en un termo. El agua fría y así se me mantiene un poquito más. Ningún rastro de esos datos. Joroba, qué pena, Marte. Pues no dudes. Te enseñaré la isla. Pero lo que necesitas tú más ahora, Marte, son recetas. Aprenderte muchas recetas y muchas bayas. Es decir, te puedes hacer un montón de viajes de bayas, Marty. Y luego, si quieres, te vas aprendiendo las recetas, ¿vale? Porque bayas vas a necesitar un montón, ya te lo digo. Uy, 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 perdón, ventana. Sorry. No sé si te gustará, pero lo tenía hecho desde hace mucho y me gustó. Me gustaba, ¿vale? Ay, tienes que irte, Lulucros. Bueno, pues estaré, imagino que hasta tarde, tarde. En teoría está hasta las 10 de la noche el directo. Pero puede ser que marche un poquito antes, según la gente, o marche a las 4 de la madrugada, como la semana pasada. Eso ya según la gente. Así es que. Pues lo dicho. Ojito, Marky, con este pedazo de raid. ¿Por qué no me ha saltado la raid? Me gustaría saber. Uyú. ¿Me ha saltado? Muchas, muchas gracias, Marky, por esa pedazo de raid que no sé por qué no me ha saltado. Pero que te lo agradezco muchísimo. Me lo voy a anotar para revisarlo porque esto no me ha gustado que no salte. Muchas gracias, Marky, eres un soletén. Vale, tenemos aquí a tu papi. Ay, yo, Lulucro, Brachan. Muchos besitos. A ver si te puede venir luego. Aquí estaremos. Qué rabia que no me salten las cositas, ¿eh? Hola, Marqui, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Por cierto, Marqui, tengo cositas tuyas todavía en mi casa. No sé si te acordarás lo que me pediste, pero me pediste el fósil y la planta de macho, que aún me acuerdo. Así es que si te puedes venir, tuyo es, que lo sepas. Y yo estoy genial. Vale. Flowery, ¿quién es? ¿Marty o Mini? Guachi, muy bien, muy bien. Algunos amigos me han dado bayas, así que tengo algunas bayas. Bueno, pues si necesitas muchas más, Marty, te lo digo en serio, no tengas miedo a cogerlas, ¿eh? De verdad te lo digo. Vale. Flowery, ¿quién es? Tengo demasiados. Yo regalo fósiles que tengo en mi isla. Pues si me los quieres traer, tu papi, como tú quieras. Aquí la gente, pues, sobre todo los que van empezando, como Marty, que ha tenido que empezar por mala suerte, por este problema de la consola, cachis. O porque quieran reiniciar islas, que indiferentemente, pues. Pues si no es nadie de aquí, cierro isla.
Yo paso todo y doy yo el dodo. No sé quién será, pero si veo que no es de aquí. No, yo creo que será o Marte o Venezuela. Ah, Marte, ¿ves? Ha salido culpa. La hombre, no, que es mentira. Vale, que estoy escondiendo aquí. Bienvenición. Oli, wii, wii. Oli, oli. Vale, pues te voy a hacer el caminito mientras que viene Mini, porque tardará Mini, no sé. Le pasé el dodo, pero... Sí, yo también, Marky. Ahora te preparo lo tuyo. Que primero tengo que preparar también lo de tu papi. Hoy es el día de gente que venís de hace tiempo y la verdad es que es increíble, ¿eh? Me gusta. Te dejo el regalo en la playa al lado de la entrada. Voy. Vale. Espera, déjame coger, Martín, el regalito, por fin. Y ahora te hago el... Vamos a ver. ¿Qué me ha traído? ¿Qué me ha... ¡Oh! ¿Un besito? ¿Oyó? 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 Vale, pues ahora me lo coloco, ¿vale? ¡Ah, chao, guapísimo! Che, que eres un amor. Eres un amor. Vale, Martí, estoy por ti. Vente. Cuando tú vengas, vale. Ahora no la cojas, ¿vale? Esto es para ir más rápido. No me empujes, loco. Vale, no lo cojas tú. No, no, no lo pilles. Esto es para ir a la zona central más rápido. Tanto para ir a la zona central como para venir, si somos muchos, para coger el avión. ¿Por qué? Porque si somos muchos, se puede caer la isla y perder los objetos del bolsillo. Ahora vamos por el camino largo. ¿Por qué eres tú? ¿Qué te parece? ¿Te ha preparado? Sí, me lo ha preparado conjunto. Mira, Bianca. Me encanta. Es mi amorcito. Me encanta, Bianca. Vale, pues mira, hacia arriba tienes las tiendas y las recetas nuevas, antiguas, ¿vale? Es decir, a ti te irán de coña, no, lo siguiente. Pero de momento vamos por aquí. Tú siempre sigues las lucecitas. Y aquí tenemos la zona central, que aquí habían vallas, que ahora pondré más, que las está cogiendo tu papi, ¿vale? Ahora, tú por vallas, que si ves esto vacío, me dices, puedes rellenar las vallas que no hay y sin miedo, yo las relleno. Aquí tienes ticket, aquí tienes estos objetos que son de horóscopos, ahí arriba tienes los giroides, ¿vale? Aquí abajo tenemos objetos de todo tipo. Por aquí, pasamos por aquí. Tien o yo, es que estoy cansada. Y acabo de empezar, ¿sabes? Aquí tienes todos los objetos. Aquí, a elegir tú, si quieres catalogar, si quieres llevarte, sin problemas. Lo que tú quieras. Tenemos todo lo que es la playa, todo lleno de objetos. Objetos viejos, antiguos, indiferentemente, ¿vale? Todo lleno de objetos. Todo lo que yo tengo en los armarios lo voy colocando aquí, es decir, aquí está todo. Aquí tienes más giroides o giroides. Aquí tienes la puerta del 2022, por si no llegases a tiempo a cogerla. A los que van reiniciando también, si no la tienen, también podría estar muy chula. Aquí tenéis música, fósiles, comida. Arriba aquí a la derecha, es decir, yo no, eso está cerrado, que tengo cositas ahí para entregar. Esa es la zona de los huevetes. Entonces, el día que tú me pidas, pues madera, oro, piedra, lo que tú quieras, te diré, te lo dejo en la zona de los huevetes, arriba a la derecha, ¿vale? Que es el único sitio que tengo más vacío. Y aquí tenemos recetas que ahora mismo no creo que te puedas aprender las de cocina, porque si has reiniciado hace poco, inténtalo. Necesitas unas ciertas de normas. Normas me refiero a que tienes que tener 3 estrellas en la isla, tienes que tener al perrete, tienes que tener bla, 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 bla. Si quieres saber exactamente todo lo que necesitas saber para esto, tenemos Discord. Discord donde tenemos trucos, diseños, de todo. Tenemos un chat. Puedes ponerte y escribir en el chat, preguntar lo que tú quieras, etcétera. Si quieres saber la página del Discord, solamente pon en el chat Discord y te saldrá automáticamente el enlace para que te unas. Y yo te doy permiso para el Discord y lo tendrás todito. No es obligatorio, ¿eh? O sea, si es que si no te quieres pasar, no pasa nada. Solamente pues que hay algunos truquitos y tal. Pues todo esto, a lo que tú quieras, todo lo que está en el suelo, lo puedes coger. Como si te quieres coger las plantas. Que te haga falta, con perdón, el capullo de la planta, pues te lo puedes llevar para hacer recetas. Lo que eso crece, o sea, que es lo que necesitéis. Y si quieres algún tipo de material, por ejemplo,
coger, para que te hagas una pequeña idea, ¿eh? Esto es porque me falta sitio. Pues herramientas de oro, fruta, que tengo las zanahorias y todas estas cositas que se plantan, también los tomates y tal. Materiales también por los champiñones. Tenemos aquí, esto lo voy colocando. Tenemos bayas, esto también lo voy colocando. Tenemos cebos. Tenemos kit de pinturas de personalización. Tenemos los mastiques que voy colocando. Ramitas, madera, de todo. Si quieres un solete. ¡Ay, Martín! Pues sí, güey, guau. Yo siempre lo tiro todo por la ventana, Margui. Un día de esto me voy a tirar yo por la ventana. Pues eso, a partir de aquí ya eres libre. Así es que lo que quiero, sobre todo, que disfrutes, pero a tu tiple. Así es que, eso sí, te veo que estás muy pensativo. Lo único que pido, si podéis, ni de nada, si podéis, me escribís por el chat mejor, ¿vale? Más que nada para que os pueda yo contestar, porque si estoy con el almacén y tal, no os veré, ¿vale? Es lo único, que me escribáis por el chat. ¡Ey, Plique! ¿Qué hace, guapísimo? Gema María, ¿qué, tío? ¿Qué hace, Plique Chitón? Aquí estamos todos, ¿eh? Plique, ¿has visto? Bueno, pues cualquier cosita me pide. Yo voy a llenar un poquito de vallas para que vayáis cogiendo y tal. Ya ha habido aquí un poco de ventolada. Chao. Oye, qué limpieza. Jesús se está jugando al Fortnite sin medir algo. Algo. ¿Cómo que le diga algo? Pues ven si juega con él, chiquillo. ¿Qué quieres? Vamos ya. Yo siempre que venga a tener un regalito. No, tu papi. De verdad, guárdatelo. Ahora me lo coloco lo del regalito. Voy a ponerme. Así me gusta. Que haga caso. ¿Yo? Jamás. Yo nunca hago caso. A ver, no. tío. Me acabo de dar cuenta que tengo muchos pedidos de ropa en el Discord. ¡Ojito! Muy bien. Así me gusta. Bueno, siempre que pongáis Discord saldrá el enlace. No pasa nada. Vale. Cuando quieras. Vale. Eso quiere decir que no te pasa nada. Muy bien. Buena directa esta, Marqui. Hace una directa increíble. Tienes el dodo. Vente cuando puedas. Yo, qué buena esa, Marqui. Me ha encantado. Vale, y ahora te traeré también. Déjame, que quiero cogerme lo de. A ver, un segundo. Qué bueno. Sí, claro. Vale. Sí, no tengas problemas. Si se acaban, pues ya la semana que viene ya te lo más. No te preocupes, tú apriétate. Pero sí, si ya la tienes, pues no la aprendas, déjala aquí para el siguiente. Pero si no la tienes, apréndetela, sin problemas. ¡Uy, por suerte! No, nunca hay límites aquí. Es decir, los límites son que como no te la aprendas, cachete. Literal. Así es que... No, la verdad es que somos todos muy buenos. Eso sí, si ya la desaprendía, pues no te la lleves para el próximo. Aquí tenemos a Marquis con su pedazo indirecta. No tengo. Por eso me llevo. Sí, por eso te llevas tantos cachetes. Ahí la da. ¿Qué te parece? Vale, pues. Mira, me vas a perdonar, tu papi. Te voy a buscar el fósil y la planta de mayo, Marky, y así ya te la dejo lista y preparada, que lo tuyo son dos cositas. Y ahora me voy a poner a buscar lo de tu papi. Bueno, voy a rellenar primero las payas. Vamos por tiempo, porque si no, que fresquibri vas. Oye, que chico el titano. Muy bien, así, fresquibris.
Yo menos mal que tengo todas las recetas detenidas, si no me hubiera. ¡Hombre! Más te vale. Pero, ¿estás seguro, Marquis? ¿Tienes las nuevas con las de las recetas de cocina? Pregunto. Respóndeme, campeón. Vale, ahora me pongo. A ver. Equipar. Hoy voy vestida de tu papi, como me ha vestido. A ver. Pantalón. Mochilito. Bolsito. Y. Vamos a ver. Hace un poco de calor, tu papi. Manga larga me veo. Un poquito de calor, ¿no? ¡Holy ¡Ay, qué guapito todo! ¡Ay, ay! ¡Ojito con esos movimientos sexys! ¿Qué te parece? Ya me lo voy a poner aquí. Ay, no. De momento, tu papi me pongo un poco. Es que te lo juro, verme con manga larga me está entrando. Me da asco. Es que no puedo. ¿Lo tienes totalmente todo? Me acabas de ver todo, chiquillo. No te has dado la vuelta. Si es que he quiere de lo que no hay. Gamberrote. adivina quién tiene 43 millones de vallas y va a seguir cogiendo. Reparte, tu papi, reparte. Si tienes muchas, de momento ves dejando para la gente bien nueva ahora, que vayan cogiendo, para ir sacando cositas y yo luego te voy dando más, ¿vale? Cuando me vea sudadera y pantalones largos, a 43. Madre mía. Estás loco. Estás loco. 43 gatos. Pero, ¿sigues poniéndote la sudadera y los pantalones largos? No me digas que sí, ¿eh? No me digas que sí, porque vamos. Miren, está entrando las calores de la muerte, chiquillo. No estoy loco, tengo 15 kilos de pelo como refrigerante día. Si lo llevo llevando, de hecho, voy a comprar ayer más. ¿Ya sabes el número de recetas que hay? Pues la verdad que tendría que hacer unas cuentas porque hay unas recetas que en teoría no puedo ofreceros porque son del DLC. Y no hay manera de tenerlas aquí para vosotros. Yo al tener el DLC creo que las he conseguido. Ahora me lo miro, que son exactamente que no se la pude ofrecer a una persona porque eran del DLC. Y eran lo de encimera sencilla baja, las encimeras la alta, etcétera, etcétera. El pilar de ladrillo y todas esas recetas son solamente para el DLC. Es decir, no se puede conseguir de ninguna otra manera. Mira que me encanta que vaya con los pantalones cortos, qué fresquibris. Mira de ese cuando puedas. Llevo 50 casas en el DLC. Yo también. Y conseguí las emociones. Pero eso sí. Con trampas. Hay que decirlo todo. Lo sé. Pero como ahora ya tengo todos los materiales. Y puedo ordenar y arreglar mejor las casas. Ahora lo que tengo que hacer es ponerlas genial. Sin casa, loco. Oh, pero son muchas. Muchas, muchas. El DLC es un apartado que han hecho nuevo los de Animal Crossing, tu papi, es de pago. Eso te lo miras en el online y es de pago. Ahora, si según el internet online que hayas cogido tú, si es el de 20 euros, no. Pero si es el otro, que es el pack grande. Digamos, con ese sí que lo tienes el DLC, pero cuando se te acabe la suscripción, ya no lo tendrás, pero se te pueden guardar las cosas, ¿eh?
Sí, tanto. Podéis cogeros ideas. Tengo la zona, ya lo digo, no es por nada, ¿vale? Tengo la zona mía de mi casa con setos tapada porque tengo objetos que no son míos, que porque están cambiando de isla y estoy pues haciéndolo de trastero. Y el bosque tengo un par de cosas que tengo que dar y tal. Por eso también lo tengo vacío, pero si quieres ver la acampada que es hiper mega chula, me lo dices y luego ahora te lo hablo, ¿vale? Sin problemas. Puedo investigar. Sí. A dejarme en bancarrota otra vez. Pues bancarrota. En teoría es de pago, no de vallas. De pago real. De pago. Pago real. Así es que. Uy, uy, uy. Eso es lo malo. Ya. Bueno, tampoco era muy caro, ¿eh? Madre mía. ¿Qué costó? Recordadme, chicos. ¿20 euros? ¿15? ¿14? Me he gastado esta semana 120, wow. Ya no. Y aunque sean 20 euros, la verdad es que se duele. Pues mira, te digo el precio que son el DLC son unos 20 euros. ¿Eran 20 euros? Sí. ¿Te puedes creer que no me acuerdo y yo? Ay, no sé por qué yo pienso que me costó menos. O me costó más, 24,99. Creo que valía 24,99 y ya han bajado a 20 euros, creo. Sí, bueno, al menos por lo que estoy mirando. Ah, bueno, más gastos de envío, o sea, estos son un precio y luego te ponen. Es que lo miran por internet, chiquito. Vale, sí, unos 20, 25 euros. Pero esto en el código y tal. Pues no sé si han hecho una rebaja, pero es que por lo que yo he visto, que lo he visto así en el Google, luego te ponía gastos de envío, o sea, que te ponen precios baratos y luego te lo clavan en un envío. O sea, se. No creo yo que hayan hecho rebajas. Tan pronto no creo. Vale. No me olvido de lo tuyo, tu papi, y de lo tuyo tampoco, Marti. Pero que estoy poniendo un poquito de vallas para la gente nueva que venga. Para que tenga. ¿Cómo que no hay sitio? A ver, ¿qué he hecho? Añadir, seré. ¿Cómo que no hay sitio? Porque no me dice que no hay sitio. Dejar aquí. Ah, por esto, porque alguien se ha ido de repente. No hay sitio porque me lo cogí yo. Ah, el sitio de la casa. No, tranquila, Valo. ¡Qué día! Ay, ¿qué estaba haciendo estos días? Pues disfrutar, pasármelo bien, directito, directito. Disfrutar, pasármelo bien, directito, directito. ¿Qué te parece? Y ser yo. No, la verdad es que sí. La verdad que sobre todo divertirme, pasármelo bien. Vale, ¿quién marchó de repente? Lo malo es que ahora la tenemos aquí a tu papi, Marky. ¿A qué chip? Vale. Pues se te fue el internet. No pasa nada, Marti. Vente con el mismo dodo, ¿vale? No pasa nada. Yo creo que no habéis perdido nada, o sí, del bolsillo. Miraoslo, ¿vale? Y si os falta algo, pues eso. Lo volvéis a coger, ¿vale? No, pachana. Vuelvo a venirte. Vale, por eso no me dejaba dejar las vallas, porque había algo que no iba bien. Vale, igual no habéis dejado nada porque esto es lo que me faltaba por rellenar y no me dejaba poner.
Vale, ahora ya, Martí, cuando venga, ya si quieres puedes usarte la tubería y puedes ir por donde tú quieras, ¿vale? Me faltan 150 millones de vallas del bolsillo. ¿Cómo? ¿Quién te ha salido? No, porque viniste si no cogiste nada, oye. Qué digo. Eso lo quité. El trepando. Eso estuve haciendo pruebas, Aitor. No sé exactamente qué es. Si sabes lo que es, me lo dices. Si no, te lo devuelvo, ¿vale? Que no hay problemas, Aitor, con lo que has canjeado. Porque estuve haciendo pruebas. No me la rompas, Pofi. No la rompan. No, hombre, no. Que igual la gente la necesita. Que son para recetas. Eso no. No me la quites. Malo. Malo, malo yo. ¿Quieres jugar a las sillas? Sí, está muy chula la zona. Algunas veces he hecho juegos y tal. Tengo un amigo que tiene unos juegos increíbles. Si el próximo sábado estás, jugarás. A ver. En teoría, claro, el juego de la silla lo hago en 3 semanas, porque el sábado solamente es para entregar objetos y tal, y vallitas y todo. Ahora, si en algún momento vemos que a última hora no hay nadie de gente y no están cogiendo, se puede jugar. Sin problemas. Edio. Oye, ¿me sitio aquí? Yo mañana saldré el concurso de Twitch y Twitter, dame suerte. ¡Ojito! En un concurso. ¿Y de qué es el concurso, Marky? Explica. Explícanos de qué será el concurso. Y por cierto, de parte mía ya, pero mucha hiper mega, muchísima suerte, de verdad. Que todo te vaya genial. Según me dices el horario y tal, y te intentaré mirar, ¿vale? Mañana tengo un día un poco lioso, pero prometo estar ahí. Un segundito. A ver. Un segundo. Vale, a ver. El concurso de decoración de la isla y de decoración de una casa. ¡Ojo! No iré más a la isla porque me han quitado el internet. Sí lo he pagado, pero me lo quitan y no sé por qué. Osas Marty, pues llama y pregunta que a ver si lo tienes pagado y tal. Es imposible que te lo hayan quitado. O sea, llama, infórmate. Y si no, si te lo dan y todo, te puedes volver a venir, ¿eh, Marty? No te preocupes. Por cierto, ¿habías cogido todas las cosas y tal? ¿O te ha faltado algo que coger? Más que nada por si quieres que te guardase algo que hayas visto. Olita, Hello Baby. Me acuerdo. Me medio acuerdo un poquito que sé que has venido tú a la isla. ¡Ojito, María! Muy buenas, bienvenida a mi canal. Sí, claro que te puedes venir. Pero
Cuéntame. Yo sé que tú has venido muchas veces a la isla. Que ahora mismo no me suenas. Hace mucho tiempo que no vienes. Hace mucho tiempo que no vienes, me parece. Creo que eras chica. Vale, pues te paso el dodo. Eras Ángela, ¿verdad? ¿Te parece? Esto de Ángela, es que no sé. Vale, te paso el dodo. Ángela, ¿verdad? Eras. Sí. Vale, es que eso de así los nombres, así a veces te quedas con. Vale, Ángela, te paso el dodo. ¿Cómo puedes venir a mi isla? Pues mira, María, te digo, te paso un dodo por susurro, ¿vale? Y el primer viaje, como vas a ser nueva, te lo hago yo. Es decir, te hago yo el caminito y tal. Entonces, luego ya los siguientes viajes, María, puedes venir las veces que tú quieras y ya vienes tú sola, ¿vale? Solamente es como para darte pues una pequeña bienvenida y decirte exactamente dónde está aquí la zona cero, digamos, la zona cero de la zona central, y así ya vienes tú luego, ¿vale? Así es que te voy a ir a buscar. Sí, nuevo follow. Vale, es como una pequeña bienvenida y agradecerte que estés aquí y que te lo pases súper guachi guachi. Ojo, mira, el bolsito es el que me lo puse. Ay, ¿y el panda? Ah, no, que no tenía el panda. Se lo regalé. Vale, sí, es verdad. Digo, uy, qué raro, no tiene el barco. Pues mira, el bolsito me lo dejo. Me ha gustado. Yo digo, qué raro que no tenga el panda. Vale. Vale, mientras viene María, voy a ir mirando de sacar las cosas de tu papi. Ojito, ahora te miro las fotos. ¿Qué más pasa, fotitos? Vale, a ver. Espérate, la mesa está por aquí. Oh, mira, la mesa, vale. La mesa, ole. Soy yo. Mesa. Eres muy dulce. ¡Ay! Gracias, Marky. ¡Qué tío! Ahora os doy. Es que voy. No sé. Me gusta que esté así animada la cosa. Guachi, guachi. Vale, pues tenemos aquí a María. Ojito, la isla, ¿eh? La perla. A mí me encanta ver los nombres de las islas porque es que son algunas increíbles de chulas, la verdad. Va. Pues te voy recogiendo lo tuyo, ¿vale? Tu papi. Y mientras le digo yo ahora el caminito a María, te vienes conmigo, Marky, para darte también tus dos objetos y así ya te los llevas. Yo no, porque estoy con un lío. Mira qué bonita viene. Oye, Fresquibri, me encanta que vengáis así de Fresquibri. Oh, qué alegría. No, porque estoy con un lío de cables para cargar el móvil y la Switch a la vez. Ojito, vale, tu papi. Pues me das un ratito que te preparo tu pack, ¿vale? Que me habías pedido hace ya meses, no, lo siguiente. La mía es que no tiene sentido, pero bueno. Poco a poco. Vale, me tengo que ir, que vaya bien el directo. Ay, oh, Marty. Bueno, próximo directo ya sabes que el sábado a las 6, ¿vale? Todo cada sábado a las 6 de la tarde. De 6 hasta cierre, que es a las 10 de la noche o mucho más tarde. El nombre es en honor a Lost. ¿Qué te parece? Bueno, me estornude, chiquillo. Sí, ahora te doy, Ángel. Vale, te hago el caminito. Vente por aquí. Esta tubería de momento no la cojas.
Esa tubería es para después. Ahora que ya somos mucha gente, os pido por favor que os vayáis por el avión, ¿vale? Porque si no perdéis lo del bolsillo. Solamente por vosotros, por mí. Okidoki, pero por el chat, por fin. Vale, seguimos las luces. No tiene pérdida. Hacia arriba tienes las tiendas, tienes las recetas antiguas. Y por aquí llegaremos a la zona central, que es donde están todas las vallas, todos los tickets, todos los objetos. Y luego ya por la playa tienes... ¡Oye, qué guay! Tienes objetos, las recetas están yendo por la arena hacia arriba del todo. Tienes más recetas de las nuevas, etcétera, etcétera. O sea, tienes de todo. O sea, que a partir de aquí espero que disfrutes y que lo que necesites, que me lo pidas, de verdad. Que voy por tiempo, ¿vale? Por partes. Entonces, para no liarme, dejo estas vallas. Marty, te vienes conmigo a mi casa, te doy lo tuyo, porque es que si no al final me voy a olvidar de las cosas, que yo tengo la cabeza hoy en Lima. Vale, déjame un huequecito. Un segundo. Y luego te doy lo de la madera de leño, ¿vale, Ángel? ¿Ángela? Vale. De momento la tengo cerrada, pero sí. Es que tengo objetos en el patio, digamos, que son de una amiga. Y esto, pues como que todo lo que está en el suelo se puede coger, eso no se puede coger. Está prohibido. Así es que darme un momentito. ¿Cómo lo haces para memorizar la explicación de cada persona? ¿La memorización de qué? De... Pues porque lo tengo en el chat y intento acordarme de todo. Intento. Por eso a veces me saturo. Y por eso si algún día me olvido, no tengáis miedo. Oye, que me debes esto. Y yo, ay, perdón. Y te diré 20.000 veces perdón. Pero sí, me acordaré. Sí, sí, vale, María. Pero dame un segundito. Vale, Marti, vente conmigo. Oye. El bolsito. Voy. Allá. Bueno, voy por la parte de atrás. Si se rompe las flores no pasa nada. Ay, Ángel. Vale. Marqui, te he dicho, ¿no? Ah, bueno, te he dicho Marti ahora, sí. Era Marti. Vale, pues espérate, que ahora te cojo los objetos y ahora te los doy. Voy a darle bienvenida. Ah, no. Calla, que Ángela ya es de la casa. Ángela, no tienes bienvenida, que lo sepas. Ya eres de la casa. Ah, chigüeñas. Ah, tela. Ángela ya es de la casa. ¿Qué te parece? Ahora me voy a quedar yo. A veces te digo yo que a veces pierdo yo el Oremus. Pero lo pillo rápido, lo pillo rápido. Me ha venido un fifis. ¿qué princesa de Disney sería yo? Pues ni idea. Me gustaría ser, no sé. No sabría decir. ¿Qué me recomendáis? ¿Qué princesa me recomendaríais a mí? Yo llevo siendo de la casa más de un año. Y tanto que sí. Bueno, puedes saberlo. Porque tenemos comandos nuevos. Si ponéis el comando este, ahora os lo pongo, pero todo junto con la admiración, sabréis cuánto tiempo lleváis siguiéndome. La admiración y el follow weight, todo junto. Y sabréis cuánto tiempo lleváis siguiéndome. Mira, Marky lleva 4 meses, 12 días y 20 horas. Vale. Bueno, un segundo, porque como tampoco... No, no, no. Un momento. No, no. Un segundo. Porque como no puedes entrar en casa, porque tengo que cogerlo. Espérate. No tardo. Es que tampoco vas a poder entrar en casa. Tengo que cogerlo. Mark. Eche. 4 meses, telita. ¿Por qué no te ha salido a ti, Mark? No entiendo.
Vale, aquí tengo lo de macho y tu figurita que estaba aquí guardadito. Ahora sí, 6 meses y 23 horitas. ¿Qué te parece? Yo creo que Market ha ganado, ¿eh? Tu papi. 6 mesazos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahora sí, habrás puesto algún espacio o algo, lo más seguro. Pero todos, os quiero. La verdad es que sí. Vale, un segundito. Vamos, arreale. Vale, ahí. Yo la verdad que me fío de todos, no es por nada. Pero son cosas que no son mías. Espera, tira para abajo porque por aquí no cabemos. Vale, mira, te pongo aquí tu fósil y tu planta de macho. Y eso que estamos a junio ya, ¿eh? ¡Olé! Después de ya tirita, ya tocaba, ¿no? Os quiero a todos por igual, la verdad es que indiferentemente. A mí el tiempo eso me es indiferente. Vale, pues ya te tacho de la lista, Marky, que lo sepas. Ya hemos echado cuentas. Y ya la fósil y la plantita. Machín. Espero que sigas sin tener el fósil. Porque ya llevabas tiempo ya ahí con este fósil. Vale, ahora voy a acabar de coger lo de tu papi. ¡Ey! Un otaku, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nueva, nueva, nueva de la semana pasada, ¿eh? Nueva de la semana pasada. Vale, pues esto. Vale, me voy a guardar esto. Bueno, luego la guardo. Vale, vamos a ver. Voy a buscar la matera que me habían pedido. Bienvenido al mejor canal de animatronics en el mundo. Qué crack. Como quiero, de verdad. Si es que vamos. ¿Cómo no voy a ver, eh? A todos por igual. Es que de verdad, yo os como a todos. Os como a todos. Vale, ahora relleno más vallas. Hay para todos. Vale, me habías pedido un segundo porque es que no me lo había apuntado. Madera, leño. Madera, leño. Ángela. Hoy, pues lo mismo que la semana pasada, regalando lo mismo. Cada sábado vamos a hacer regalo de recetas, de vallas, de objetos, de todo, ¿vale? Así es que si te quieres apuntar, aquí estamos. Vamos a buscar. Ah, mira, están aquí las. ¿Cuáles son las de leño? Porque son las normales, las rígidas o las flexibles. La madera no hace falta. Sí, hay una aplicación, María, que ahora la paso. Que va increíble. Te la pones en el móvil y es totalmente gratuita. ¿Tienes bambú? Sí. ¿De qué tipo de bambú? Ahora te paso el dodo, ¿eh? Un segundito. Bueno, otaku. Pero mira, te paso tres de este. Y tres del otro que estaba por aquí. Aquí. Vale, allá, allá, que me lío. Vale, Pachi. Te lo dejo en la zona de los huevetes, ¿vale? ¿Y por qué no me lo regalas tú, tu papi? Vale. Eso es para Ángela. Perfecto. Te he puesto tres de cada, ¿vale? Son 30 stats. Si necesitas alguna cosa más, vale, perfecto. Vale, vamos a pasar el dodo a una otaku. Hoy me vais a poner a prueba, ¿eh? Con la memoria. Qué cracks. Vale, veo que Minisuga. No, dime. Vale, una otaku, como ya no eres nueva, porque ya no eres nueva, ya te sabes el camino, es decir, ya lo tienes todo, ¿vale?
Vente cuando te vaya bien. ¿Tienes para plantar bambú? Sí. Vale, me falta lo tuyo, de tu papi, no me olvido de ti. Sí, sí que tengo. Ya lo sé, pero a mí sí me sale. Vale, bambú no, era azúcar, ¿no? Era caña de azúcar, ¿no? Porque está el trigo. La Rosita, guapísima. ¿Qué haces? Ay, esto, calla. El bambú. Vale, ya te digo yo. Mira, te doy 20. Toma, te lo dejo aquí. ¿Qué haces, mi Rosita? Guapísima. Cualquier cosita dice mi nombre y aparezco. Qué lío. Has visto, si es que vamos, si es que increíble. Vale, darme un momentito que acabo de hacer el pack que tenía prometido hace ya un montón de tiempo a tu papi. Avisarme si tenéis que marchar, que no quiero molestaros yo con la puerta abierta. Vale, darme un segundito, porfa. Aviso, todo esto que vais a ver está todo en la playa. Lo que pasa es que yo lo de él lo tenía aquí y espero no habérselo quitado. Coche. Bien. Este es otro grupo. De momento, olvídate. ¡Ay, mi niña! Imagino que te habrán. Uf, las varitas, no sé. Ahora te miro la varita. Imagino que no tendrás la consola, ¿no? Rosa, te la han quitado. Y si lo pongo por alfabético. Vamos a ver. Yo ya me voy de la isla. Vale, dame un segundito, por favor, please. Ostras, revista. No, no es esta, revista de bolsillo, la tenía. Esa es la que me va a faltar. Vale. Vale, perfecto. Iros por el avión, más que nada, para que no perdáis nada, porque ya vamos siendo unos cuantos. Vale. Le voy a apuntar aquí. Revista de bolsillo. Bolsillos cerrados, por fin, chicos. Vale, la mesa la tiene, los coches también. La mesa. ¿Alguien tiene los bolsillos abiertos? ¿Lo podría cerrar, por fin? Porque si no, lo perdemos todos, ¿eh? Yo no. Porque yo estoy aquí. Pero lo digo porque si estáis aprovechando y tal, lo vais a perder. Vale. No te preocupes. Pues vigilar con el AFK, más que nada, porque si tenéis las consolas que se os cierre automáticamente, fastidiamos también, ¿eh? Sí, ya está, Ángela. No, pacha, no. Que solo sea eso. Vale. Cristian, puedes venirte cuantas veces quieras, ¿eh? Vale. Voy a seguir con lo de tu papi del pack, ¿vale? Y ahora si me pedís alguna cosita. Vamos a ver. Agarro mis cosas y me voy a volver en un rato cuando se para la Swiss porque me suena como una turbina de avión. Vale, si quieres te lo preparo, tu papi, y te vienes luego. ¿Vale? O te doy lo que tengo ya aquí y te lo llevas. ¿Qué es lo que más odio del juego? Esto lo dije la semana pasada y lo que más odio
entre comillas, no es que lo odie, es que me gusta, pero el gorro ya que me olvido. No, yo te lo digo después, yo te lo recuerdo, tu papi, si quieres. Lo que más odio del DLC es que no puedan visitar la gente de tus amigos. ¿Alguien va a marchar? Aprovecho. Eso es lo que más odio. A ver, es que así se siente cortito. Vamos a hacerlo así cortito porque es que si no me voy a liar. A ver, mira, aquí teníamos las cajas. Eso se me dice, te tengo las cositas preparadas. A ver, la varita. No sé dónde estará ahora. Mira, aquí está, ¿ves? La varita la tenía ya preparada. Perfecto. De momento me falta la revista de bolsillo. A ver, la escaleta. No, la tengo, no sé dónde estará. A ver, la caja, esto. Dame un segundito. Está jugando tu hijo. Caches en la mano. Bueno, no pacha nada. Tú todo bien, ¿no, Rosita? Porque... Voy. Esto era, ¿no? El biombo aquí. Voy. Ya está. Listo. A ver, pues en la escalerita igual otra vez tiene que hacer, no sé. Sí, tú vente cuando quieras, un otaku, no hace falta, yo te pasé el dodo y vente cuando tú quieras y las veces que tú quieras, no tienes que pedir permiso. En cuanto te dé el dodo tú ya te puedes venir sin problemas. Semillas de rosas, semillas no tengo. Yo rosa, genial. Por cierto, me he visto ya las dos películas estas de las del Jurassic World, porque el martes me voy a verla en el cine. ¿Qué te parece? Sí, la isla sigue abierta, Marqué. Tengo 2000 puntos y no sé qué comprar. Los puntos del chat, esperaros si acaso, porque es que quiero poner cosas nuevas y a ver qué podemos poner. Ay, 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 que alguien se ha ido de repente. ¿Quién se marchó? Ay, a ver, capachao. Coche de lujo, vale, pues os habéis perdido cosas de los bolsillos, volver a recuperarlo. Más que nada porque... Gracias, Ángela. Gracias. Sorbito. Hoy es chupito de botella, ¿eh? De sorbito. Porque tengo que poner el agua fresquilísima. No, tu saludo, Ángela. ¡Acham! Ojo, Ángela, que me vas a resfriar, que el agua está fría. ¿De qué cojones? Sí. Otro churrito más. Y otro para ti. ¡Ata! ¡Watching! Ojo, no me salen las alertas. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando? A ver. Un segundo. Coro, 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 coro. Vale, no sé por qué. Lo he desactivado. Sí. Perdón, esta te la devuelvo. No te preocupes. Un segundo. Dame un momento que te lo devuelvo. Ha quedado como que un poco... Vale, un segundo.
Sí, por eso he hecho la... Vale, un segundo. Migración. Te devuelvo, Aitor, lo tuyo de antes. Vale, y el del sonader te la devuelvo, ¿vale? De suelos y paredes tengo muy poca cosa, no tengo apenas gran cosa. Todo lo que está en el suelo, y hoy no tengo paredes ni nada. De paredes y esto no tengo casi nada. Más bien es lo que hay en el suelo, pues para que vayáis ir mirando y yo voy reponiendo. Es decir, claro, podéis pedirme si lo tengo a mano, bien. Pero, claro, si pedimos mucho, pues me faltarán muchas cosas. Es decir, me podéis mandar alguna fotito y pues esto lo puedo conseguir para la semana que viene o así. Son de las recetas. Vale, creo que ya está todo. Vale, listo. Es que las recetas de la lámpara están en la parte de las tiendas. Gracias por ese empujamiento. Vale, voy a mirar esto un momento para hacer lo de tu papi. Pues de los objetos que queráis. A ver, dame un segundito. Porque es que había cogido cosas y ya no sé lo que había cogido. Vamos a ver. Cogí la mesa, me parece. A ver. Mesa, escalerida y Tauro. Vale. Es que ahora no sé. El Tauro me parece a mí que ya lo saqué. Darme un segundito, porfa. Porque ya llevo rato que tenía que haberle hecho a... Este miembro. Este. No, fotos no, ninguna, gracias. Qué bien, hacen todo. Vamos a ver dónde está. Ahora he visto que hay algún techo y alguna pared. Luego miramos tranquilamente, ¿vale? Un segundito. Vale, la escalerilla dorada. No sé qué tampoco la tengo. Ah, no, aquí. Vale. Ah, no te preocupes. Bueno, si tienes lo del Tauro. Y si no, ya se la conseguiré. Porque es que la tenía. Semillas que me habéis dicho. Lirio blanco y violas, ¿no? Vale, me faltó tu papi la revista de bolsillo y ¿dónde está esto? Ay, espérate, que me falta, me parece, los bombones también, que no los he cogido, no te los cogí. La bañera Tauro. Marqui, ¿se la tienes a mano? Y si no te preocupes, que... ¿Sí? Oh. Pues sería para tu papi si lo tienes, porque... Pero ¿sabes lo que pasa? Que yo voy cogiendo las cosas y las pongo en el trastero. Y el trastero, como no tenía sitio para guardar las cosas, pues como que... O como que eso. Vale, pues me imagino aquí ya tenemos. Qué tío.
Muchas gracias. Vale, pues tenemos aquí a un otaku. Perfecto. Pues si me lo puedes traer, sí, la verdad que me ve. Y no tendrás la, ya por tanto pedir, revista de bolsillo. Uy, anuncio Cachis de la Mar. Digo, ¿la revista de bolsillo la tendrías? ¿Me das un kimono de los que tienes? Sí, ojo, pues si me lo puedes traer, así ya le hago el pack que le prometí hace ya, bueno, que le, como no tenía online y tal, claro, se lo guardé aquí en el trastero y por falta de sitio como que lo he ido cogiendo sin querer algunas cosas. Y me faltaba eso. Trachan, es una mucha. Vale, ¿qué kimono, Ángela? ¡Oyo! ¡Opachana! No pasa nada. Vale. Vamos a sacar de nuevo el weapon. Uno rosa. Vale, dame un momentito. Uf, la escalera me parece a mí que no te la voy a poder dar. Vale. Vale, vamos a sacar el dodo. Hola, Taku, que hace guapísimo. Vamos a ver. A ver, quiero salir, quiero recipe. Pues... No, Marky, ya está, de momento ya está. Pero espérate, no uses el dodo porque ha caído. Juego línea. Se nos ha caído el Doton. A ver, espérate que esto. Vamos a ver. Darme un momentito si vais pidiendo cosas. A ver, yo vuelvo a comentar. Todo lo que tengo lo tengo en el desde. Si no lo encontráis por la playa, pedírmelo y os lo. Si no lo tengo, lo os lo miro. O bien os lo cojo para la semana que viene, ¿vale? Claro, yo voy dejando todos los objetos ahí en el suelo, pues para eso. Porque si todo el mundo, ahora que somos muchos, me vais pidiendo muchísimas, muchísimas cosas, intento estar por todos, la verdad. Pero me faltan manos. Invitar con pin. Por eso lo tengo todo por el suelo. Y lo saco todo, ¿eh? También. A Tokiski. Paso. Un segundo. Empezar por Kiepia. Vale. Perfecto. Ahora tenemos esto. Y un webetting. Amo el Yoshi, se nota, ¿no? Vale, listo, ya tenemos todo. Ahora, si sois tan amables, porfi, para teneros aquí en la mano, irme poniendo dodo para iros pasando el dodo. Vale. Marky, te he pasado dodo. Ángela, te he pasado Dodon. Tu papi, te he pasado Toto. ¿Quién me falta? Ah, mira, tienes la bañera Marky. Che, que eres un rato. Vale. Otaku, ¿te quieres venir? ¿Quién me falta? ¿Quién no le ha mandado el dodo del susurro? Yo me tengo que ir ya. No puedo entrar de nuevo, pero muchas gracias. ¡Oh, María! Escúchame, María, ¿te ha faltado algo de lo que hayas cogido al caerse la conexión o algo?
Vale, te he pasado todo también, un otaku. Un segundo, otaku. Vale, imagino. Estaba todo en tu bolsillo. Ay, me alegro, María. Cualquier cosita me dices en susurro, ¿vale? Sin problemas. Y muchas, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Muchas gracias. Vale. Otaku. Creo que sí tengo hueco para ti, ¿vale? Así es que tráemelo y te lo pongo en la zona de acampado. Vale, ahora en la zona, bueno, en la zona de los huevetes, tu papi, te paso lo que tengo aquí en el bolsillo. He de sacarte aún todavía la varita y los bombones, que se me pasó, me faltó. Vente a la zona, bueno, ahora va a venir todo el mundo. Bueno, ahora tenéis un poquito de paciencia porque como os he pasado el dedo a casi todo el mundo, estaréis en cola, ¿vale, chicos? No os desanimáis, que vendréis todos. Aún quedan muchas, muchas horas. No os preocupéis. Ya viene tu secretario. ¡Guachi! ¡Gracha! Es broma. Vale, la bañera hidromasaje la había pedido Ángela, ¿vale? Y lo de la revista de bolsillo y la bañera es para tu papi, que ya está aquí en la isla. ¿Vale? ¡Acham! Si es que es un solete. Vamos a ver. Si quieres que te ayude con las colas, también me ofrezco. ¿Qué colas? La mañana del masaje también se me olvidó llevarla. Ah, no te preocupes, ya se la mandaré yo, sea paso por carta o para la semana que viene. No te preocupes, Marque. No pacha nada. Vale. Veniros todos en la zona de los huevetes, que tenemos ahí más sitio. Vale. Sé que faltan vallas, ¿vale? Ahora lo saco. Ay, mira, el bambú que me lo pidió. Ángela, ¿no? Vale, pues ahora venimos pronto. No pasa nada. Tenemos aquí a Ángela. Ojalá que los trasteros exteriores de otras islas también funcionaran como los caballeros. Sí, Marky, de verdad que sería lo máximo. Es que eso ya sería lo más, te lo digo en serio. Que me sería indiferente porque en teoría haría lo mismo que con el caballero, estoy haciendo ahora. Pero sería lo esencial, ¿eh? En verdad. O poder coger... de los vecinos que tengo yo, que son los otros quecos de personajes, poder coger los trasteros, porque ahí tengo cosas también y es como que ahora mismo no puedo usarlo. Eso me iría, vamos, genial, no, lo siguiente. Pero, a ver, si son de mi isla, ¿por qué no me deja a mí poder cogerlo, sabes? Espérate, vamos a dejar esto aquí. Vale, tu papi, te dejo aquí lo tuyo. El bambú era tuyo, ¿no, Ángela?
¿Me lo pediste tú el bambú? ¿O no quieres más? ¿Qué te debo? ¿Qué? Ah, es que te di tres de cada, si querías, tres pares de cada, Ángela. Si quieres, llévatelos, si no me los guardo para que no ocupe sitio, pero si te los quieres llevar, llévatelos, ¿eh? Te los di para ti. Todo lo que te dejé ahí es para que te lleves. Ahora, si no te lo llevas y eso, es como que no te hace falta más. Pero si te hace falta, para ti todo, ¿eh? Machín, pues esto es tuyo. Si te hace falta más, ya sabes. Yo voy por partes. Lo que pasa es que hoy estáis entretenidos conmigo, ¿eh? ¡Ay! Gracias, Rosy. Ya tienes el juego. Vale, están viniendo todos ahora. A ver. Si son de las antiguas, ya sabes, Rosa. Vale, te paso el dodo. Ay. Vale, no hagas caso de eso, Rosa. Bueno, sí, hazle caso. Pues si te digo la verdad, no he tenido tiempo, tu papi. Prefiero verlas bien, no verlas por encima. Claro que te quería decir. Las he mirado, pero... Ah, guachi, porque hay gente nueva. Luego te lo mando por Discord y te digo, porque es que me gusta ver las cosas bien. No me gusta ahí mirarlas por el tuntún y mentir. No sé, así. Hay que mirarla bien, claro. ¿Sí o no? Las cosas se hacen o no se hacen. Hacer las panas es tontería. Así que luego te contesto, no te preocupes. Sí que es verdad que lo mira por encima, pero quiero verla bien. Ojo. No. Vale. Un otaku, me parece que tienes mala conexión. Mírame, por favor, conexión de internet. Porque es la segunda vez que te ha pasado a ti. No pasa nada, chicos. Un segundo, otaku. Vale. Os llamo otaku y una otaku. ¿Vale? Para diferenciar, porque sois parecidos. Mírame la conexión. No, no es porque sean muchas personas. Eso no es imposible. Un segundo, Ángela, porque en teoría hay un pequeño problema y ahora quiero hablarlo con un otaku. A ver qué pasa. Mírame la conexión. ¿Qué tipo de NAT tienes? Eso está en los ajustes de internet de la consola. ¿Sabes mirarlo, un otaku? Eso lo tienes en... aquí no. Coño. En los ajustes de consola. En internet. Y ahí te lo pone. Vale. Monopoly para cuando. Qué tío, cotilla. A recibir visita. Mírame qué tipo de NAT tienes, porfa. Bueno, otaku. Porque... Sí, guachi. La hidromasaje, pues eso la quería Ángela. Qué crack. Te voy a contratar, Marky. Vamos a ver. Qué tío.
¡Qué Dios! Sé que tienes contestación para todo. Ala, pues mira, te pongo un huevete. ¿Qué te parece? A tu skin. Tú siempre. Y nunca los pierdas, la verdad. Invita a cualquiera. ¡Oh, la fusil! ¡Qué hachem! Escucha. Vamos a ver. Una otaku, mírame qué tipo de NAT tienes, porfa. Ya no sé de qué le he hecho, le he cancelado, ¿en serio? Ah, es que no le he apuntado. Pero, madre mía, madre mía. Vale. Perfecto. Hombre, la NAT B es la que está bastante bien en teoría. Vale, pues ya tenemos el pindoto. Un otaku, ¿cómo llevas? ¿Me has mirado eso, porfa? Chicos, un poquito de relax que le acabo de sacar el dodo. La mejor es la A. Yo por wifi la tengo con A, pero como la tengo ahora por cable, la tengo a la B. Tenía que llamar otra vez y ponerme aislado. Cambiarlo todo puesto. Vale. Vamos a ver. Un segundito que paso todo. Un ataque. Te voy a dejar un momentito porque para darle esto a tu papi, ¿vale? Se lo doy a tu papi y a Marky para darle lo suyo, que tiene cosas que hacer también. Vale, tu papi, te he pasado el dodo. Marky, para darle esto ahora a tu papi, lo que tenemos para darle, las cosas que me trae, también te lo he dado. A los siguientes ahora os lo doy. Un segundito, Ángela y todos los que ahora veníais. Un segundito. Vais a venir todos, o sea que no os preocupéis. Cuando hay así como que problemas de conexión, voy por partes. Porque es que si no vamos a estar con un tira y afloje, vamos a estar toda la tarde poniendo dodos. Que a mí no me importa, pero perdéis tiempo vosotros. Más que nada es por eso. Entonces, vamos a primeramente terminar con tu papi a darle todo lo suyo. Qué día. No, es que sí, mejor hacerlo por tiempo, porque es que si no, como ya he visto que ha habido dos veces problemas, pues prefiero que venga, aunque seas todo, siempre que estemos todos de acuerdo, una otaku que venga sola y que venga ella primero, luego es muy amada, luego marchéis vosotros dos, me dejas la bañera para Ángela. Dejo entrar a una otaku a ver si ella sola le deja entrar. Si le deja entrar a ella sola, vais viniendo. Gracias, Ángela. Muchas, muchas gracias. A tu salud. Está fresquitis. Es que con el agua en el termo aguanta muchísimo más. Fresquita, fresquita. Ahora, chisale. Cachis de la mar. Se ha desactivado. Sí, que soy un desastre. En vez de desactivar los créditos, desactivé el audio. No te puedo. Vamos a ver. Vale, pues como lo tenemos aquí, vamos aquí a la parte de la derecha de la playa y hacemos el trapicheo. ¿Qué os parece? Ay, no me hagáis esto del pando porque no sé lo que es. No lo sé. Te lo devuelvo el dinero, o sea, el dinero, el punto, ¿vale? No sé lo que es. Estoy investigando para hacer cosas nuevas y tal. Pero es que no sé lo que es. A ver. Vale. Te lo he rechazado para usar canjes.
Pues pauso así, no lo vais a coger más. Es que no sé exactamente qué es eso. Si tú sabes exactamente qué es, me lo dices, porque no tengo ni idea. Estoy investigando y lo puse. Cuando puse lo de los audios y el chat de voz y tal, para hacer cosas nuevas. Y me gustaría pues poneros cosas de puntos y que podáis canjear puntitos chulos. Sí, Rosa, un segundito, porque quiero terminar esto con lo de tu papi. Porque lleva el pobre desde que hemos empezado con el directo en darle las cosas del pobre y ya toca, ¿no? Al final no me habías devuelto los puntos. Vale, espera, vente. ¿Los puntos de qué? De lo de... No, vente, aquí en la playa. Más rápido. Si no se lo lleva esta antes. A ver. ¿Esto qué es? Espérate, porque tengo que sacarlo otra vez. Esto es la mesa. Tengo que sacarte más cosas, leche. Este es el coche. Vale, te lo miro un segundo, porfa. Dame un momento. Sí, gracias, un momento, Tapium. Voy a mirar a ver, porque es que por lo de antes se me perdió todo lo que había sacado también de él. Vale, dejarlos ahí en la parte de la derecha, dale lo suyo. A ver. ¿Dónde está? La escalera dorada. La varita. ¿Dónde están los bombones? Aquí esto. No, esto mierda. Ya voy. Voy lo más rápido posible. Alguien se dio de repente, no te puedo creer, chicos. ¿Quién fue? Error ninguno. Si no salió error, ha salido alguien se ha ido de repente. Eso digo yo. La que me esté liando esta tarde, chiquillos. Bueno, todos llevaremos cosas, no os preocupéis. Vale, Marky, ¿qué te ha pasado, chiquillo? Onicha. Ojo, otra vez, a empezar de principio. Al final me memorizo lo que te tengo que dar, ¿eh? A ver. Luis Zero Elef dice. ¡Apachao! 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 ¡Apachao, pollito! Nada, hoy vamos un poco de flojeras de internetes. No sé, internetes, conexiones, digámoslo así. A ver, vale, esto es el biombo. Pues lo tengo que tener en el bolsillo el biombo ya. Dice. Gemma. Yui, guapísima, hermosa. Guapísima. Entonces que eres una hermosísima. Guapísima. Estaba concentrada ya. Ay. Y mis palomitas, Yui, mis palomitas. Hoy me hacen falta las palomitas. Bien. Hoy con trabajo, Hoy tengo faena. Hoy no puedo decir que estoy de relaxing, ¿por qué no? Me tienen aquí a full. Pero guachi, porque así, pues como que... Bien. ¿No te aburres? Claro. Vale, a ver. Aquí están las cajas de los bombones. Voy. Tengo que mirar a ver si tengo los biombos. ¿Y tú qué tal, Yui? ¿Cómo van las cositas? Ya estás mejorcilla también, que estás también un poco pachuchilla. Te has levantado desmayada y eso. Uf, tu papi, por Dios, aguanta.
Aguanta, aguanta, por fin. Vamos a ver. Vale, pues 10 de moño este de una toalla y una pinta alrededor. Bajo bris. Vale, dice, Ángela, un segundito la en pedir las cositas tómbola, porque ahora mismo tómbola, no me la puedo aprender. Color. Qué bueno, Taco. Darme un segundito, Ángela, en pedir cosas porque ahora mismo no me lo estoy apuntando ni nada y luego no sé lo que vais a mirar. Pero que moños y tal es lo que digo. Poca cosa tengo. Lo que tengo son más muebles y tal. Algo creo que tengo que tener, pero tendría que mirarlo. Vale, hay un pequeño problema. No sé dónde están los biombos y yo los tenía. Sí, no, sí sé lo que es. Exactamente sé lo que es. Coger. Lo que pasa es que ahora mismo no puedo estar mirándome eso. Dame un segundo, porfa. Aquí. Mira. El biombo. Espérate, claro, no sé cuál era. No, pero... Escúchame, es que los biombos no están aquí. No hay ningún otro. Los biombos no sé qué ha pasado, pero los tenía y han desaparecido. Los biombos ya te los daré. No. Ah, bañe. Esta es la bañera. Ok, Gracham. Muchas gracias. Guapísimo. Sé que es todo un crack. Vale, vamos a darle esto antes de que se le vaya la batería. Tengo un biombo. Pues tienes que tener. Pasa, 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 pasa. Corre, 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 corre. Corre, que se acaba sin batería. Vente para acá. Oye, vamos a ver. Esto por aquí. Pituki. Vamos a ver. Cuanto más prisa, peor. No lo suelen decir. Deja por aquí. Vale, así. Luego me dicen exactamente qué es lo que te falta, ¿vale? Tu papi. Vale, esto ya está. Que el biombo es para Ángela. Ven, perfecto. Una otaku, ¿cómo lo llevas? ¿Estás por aquí? Sí, un momento, otaku. Te dejaremos como que un poquito para más tarde. Voy a pasar el nodo a los demás. Tú en... Tu papi ya me dirás lo que te falta, ¿vale? Sí, sí, Marky. Tú quédate. No, tú no tienes el problema. Vale. Paso dodos. Otaku, te paso el dodo que ahora estaré también por ti para guardarte lo tuyo. Ángela, te paso dodo. Vale, perfecto. Vale, pues voy a mirar a ver si es que se han quedado por la parte esta de aquí de los huevetes. Vale, otaku, te vienes a la zona de la acampada, ¿vale? Que ahí te dejaré el huequecito. Quiero hacer paracaidismo sin paracaídas. ¿Cómo? ¡Yui! ¿Tú estás mal? ¡Ay, mira! Está aquí los biombos, nene. Bueno, esto te lo guardo, ¿vale? Y la escalera. Se quedó aquí guardado. Ya sabía yo que me faltaban biombos. Esto es tuyo. Si
Sí, no te preocupes, te lo guardo aquí. Esto me lo dejo así, que es la separación y ya está. Esto me lo voy a guardar. Vengo después, no te preocupes, yo te lo guardo, ¿vale? Yo te lo guardo en mi bolsillo. Hay un... Te juro que existe, es algo para matarse. A ver, para matarse seguro, porque tirarte con un paracaídas sin paracaídas, o sea, no, no. Es un poco locura. Ah, vale, si tiene una red, vale. Qué fuerte. Vale, una otaku. Te voy a dejar un momentito que venga. Que venga Ángela. Que venga otaku que tiene prioridad. Y en cuanto marchen, te vienes tú sola, ¿vale? No es por nada, pero es para ver si te aguanta la conexión. Cuando te aguante la conexión, vendrá Marky para comprobar y tal. Y vamos a ir viniendo. Porque al caerse la conexión, la semana pasada creo que también algo pasó por la conexión. Entonces... Bueno, tengo que mirar, Marky, ahora mismo, ahora primeramente estoy por Otaku. Que he de guardar unas cosas. Y ahora que vaya cogiéndose el bambú, Ángela, que lo tiene aquí, ¿vale? Era un chiste. Qué tío. Pues mira, hasta para los chistes estoy por todos. Qué bueno. Vale, a ver. Darme un momento que arreglo esto. Si yo sé colocar hombros, ojo, Pikachu, yo Pikachu. el Pikachu, no me lo... estaba yo pensando ahora lo de colocar hombros y me viene el pica pi, me quedará un poco bobo. Es que me pegan a hostia y no funciona. Ojo, nena, pero qué ha hecho loca. Madre mía. Pues eso que te haga mejor un masajista que te puede hacer bastante daño, Konichiwan. Ahora estoy por ti, ¿vale? Un otaku, dame un segundito para. Porque es que así vamos haciéndolo todo guay. Para que no haya problemillas. Porque es que si no, no tiramos. Vale. Que la lían. Este gato me encanta. A ver, ¿no me deja hidratarte? ¿Cómo? Vale, a ver. Darme un segundito. A ver qué tengo por aquí. Vale. Estos vamos a guardarlos ahora. Yo creo que aquí tendrás sitio suficiente. Sí, Ángela, ya te he leído. Un segundito, porfa. Déjame que primero va Otaku. Vale, Otaku, cuando estés, vente a la zona de la acampada. Bueno, no creo yo que me deje por aquí. Vale. Cositas nuevas. ¿A qué te refieres de cositas nuevas? Vale, pasa. Ponlo en la parte de la derecha, porfa. Imagino que tendrá bastante sitio. Si no, por aquí, por el pasillito también. Me lo dejas aquí, ¿vale? Todo este pasillito, la parte de atrás, todo donde te quepa. Por aquí.
Por aquí tienes sitio, ¿vale? En lo de los puntos. He intentado poner algo de los puntos, pero hay algo que no sé exactamente qué es, Yui, que me lo han cogido dos veces. Algo del pando. No sé lo que es. Y es como que lo he desactivado. Pero... hay hidratación. Gracha, un otaku. Mucha gracha. A tu salud. Uy, cómo me alegra beber agua fresquita. Qué bien, sienta. Vale, Marky, dale la bañera a... Sí, no sé qué es eso. Toma, te dejo aquí la hidromasaje. La tienes aquí en la entrada, la hidromasaje. Es tuya, Ángela. Ahora te miro a ver si tengo lo del moño. Dáselo, Marky. Por fin. Echam. Vale, por aquí también tienes sitio. Pues no sé lo que es eso, la verdad. Pando, panda, panda, pando. Oye, estas son fallas, ¿eh? También. Guachi, guachi. Vale. ¿Lo tienes todo ya? Ah, vale. Pienso por aquí. Mira. Aquí, si quieres, puedes usar esta fila de aquí porque no me molestas, ¿eh? Todavía. Eso lo dejamos aquí. Ángela tiene que estar por la isla. Ángela vino. Sí, vino. Es Daniela, sí. Pues, la cogió para dárselo, no sé. Sí, vale. Pues, Ángela, mi compi Marky tiene la bañera para ti. Vete con él. ¿Ya está? ¿No necesitas más sitio? ¡Acham! Bueno, igual te pongo esto de aquí luego en la parte aquí de la esquina, ¿vale? No pasa nada. Vale, pues... No, aquí no, lo tiene Marky la... A ver, permiso. Ahí en marcha. ¿Cómo que estoy encerrado? Me van a echar de mi propio caso. Vas a ver, bueno, me retiro a Gema Hermosa, que matan, me prometí que la gente pobre nos vemos hermosa. Muchas gracias por pasarte, Chuy. Muchísimas gracias, eres un solete. Muchas gracias. Y cuídate, ¿eh? No te metes en paracaídas si no hay una red debajo, que lo sepas. Está encerrado en los arbustos. No, porque esa zona no se puede pasar. Pero el objeto lo tiene Marky, que te lo va a dar él. Vale, a ver, ¿me dejas pasar, please? Porfi. Porfi, porfi. Acham. ¿Alguien se ha ido de repente? Madre mía. Está bien. No sé si está bien. Otaku. Ah, Marky, tú otra vez. ¿Qué ha pachao? Pues eso eres tú, ¿eh, Marky? Interesante. Capachán. A ver, permiso. Pues ni idea. Vale, saco vallas, que faltan vallas, ¿vale? Un segundo, darme un momentito. Sé que ahora mismo no vais a por vallas, pero yo lo digo.
Vale, los objetos están aquí todos. Vale, perfecto. Los objetos están bien, ¿eh? Otaku, no pasa nada. Imagino que has salido, ¿eh? De aquí. Y no te has quedado encerrado, chiquillo. Vale. Vale, ese es el cachorro que tenía que dejarlo. Vale, esto es de... Vamos a hacer una cosa. Vale, listo. Separado. Vale, pues... Te miro lo de la peluca, pero ¿qué es lo que te digo? No sé si hay. Y la bañera pues la tiene Mark. ¿Es esta la del moño? Mira, te cojo esta. Ah, te preocupes, Marky. Sí, sí, una otaku. Ahora en cuanto Ángela coja lo del moño, coja alguna cosita y tal, te vienes tú sola ahora, ¿vale? Venga, va, que hoy conseguimos que funcione todo bien, va. Bueno, tendrás la lo de hidromasaje, que es para Ángela. Vamos a cambiar la peluca. A ver, ¿dónde está la blanca? Vale, mira, te la dejo aquí. Estamos en la zona central. Cógete la tubería. Toma. Esto por ahí. Ahí tiene la cabeza. Toma, está aquí. Déjasela aquí. Cuidado, aquí en la esquinita, que no se equivoque. Ahí, muy bien. Vale, perfecto. En cuanto termines, Ángela, porfi, me comentas que tiene que venir ahora una otaku. Vale, cógete alguna cosita más y tal, y le pasamos todo para ver si le aguanta la conexión a un otaku. Si viene, está un ratito y le aguanta, vais viniendo, ¿vale? Porque yo creo que igual no, igual me equivoco, pero igual puede que haya un poco aquí la conexión un poco con Kelly. Vale, vale, es que hay dos. Otaku tiene prioridad porque es suscriptor y es el que maneja las cosas en la acampada. Más que nada para que los defienda, o sea, para que lo separe de decir quién es quién. Es el que le has dado la revista y lo de la bañera de Tauro. Y una otaku vendrá ahora que se ve que no tiene buena conexión. Bueno, buena conexión, o que le ha fallado dos o tres veces, en teoría. Entonces, por eso quiero yo que venga sola. Ahora, cuando Ángela finalice un momento... Oye, que me meto por aquí. Madre mía. Cuando finalice un momentito... Oye... Vale,
Vamos a ver. Perfecto. Nada te preocupes. Ya ahorraremos más. Por eso no os preocupéis. Vale, te la doy. Cógete alguna cosita más y déjame que entre también. Más que nada para hacer pruebas. Porque si bien aguanta, podréis volver a entrar todos, ¿vale? Entonces ahora déjame que te cojo la madera. Ves cogiendo más cositas, llénate los bolsillos si quieres, no aprovecha. Aprovecha que coge cositas. Y así. Vale, a ver. Tengo la materia. La materia más abajo. Uy, si esto está por. Oso reciente, por ti ahora. Vale, te la dejo aquí la madera. Ven a buscarla. Vale. No hay recetas. Pues no lo sé, Ángela. En teoría te comenté que estaban todas las recetas que tengo. Están ahí expuestas. No tengo más. Entonces, si no te importa, si ya tienen los bolsillos llenos, dejamos entrar a una otaku. A ella sola. Vale. Markit, te pediría que salgas un momento. Porfa, el duelo va a ser el mismo, ¿vale, chicos? Pero se lo paso ahora a una otaku para que ella venga sola y vea a ver si aguanta. He sacado vallas. Oye, Marqui, potidio. Hoy no me dais tiempo, ¿eh? Vale, te doy vallas y me dejas que entre una otaku, ¿vale? Porque es que si no, no adelantamos. Para que vengáis todos. A ver. Vale, pero luego te vienes, ¿eh? En cuanto te avise. Vale, ay, perdón. Vale, pues ya está. A ver, vamos a ver. Una otaku, en cuanto marche ahora que le dé las vallas a Ángela, te paso el doy y te vienes tú sola, ¿vale? A ver si aguanta la conexión. Si vemos que estás un rato te viene, o sea, y te aguanta, ya puede venir Marky y podrán venir más gente. Que seguro que irá aguantando. Vale, vete cogiendo vallas así. No he de moverme tanto. Vale, perfecto, Rachan. Vale. Ahora te vas con el menos, ¿vale? Pues no tengo más vallas en el bolsillo. Así es que para el próximo viaje puedes marchar con el menos ahora sí eso. No, vete con el menos, que estás tú sola.
Y no pasa nada. Vale, ahora creo que ya estaremos sola, o sea, estaré sola, voy a comprobarlo. Ahora os pido que el que tengáis el dodo de ahora, esperéis un momentito, ¿vale? Para que venga una otaku, solamente ella, para ver y comprobar la conexión. Si vemos que aguanta y tal, pues vais viniendo. Más que nada, pues para que también pueda coger cosas porque ella no ha podido entrar en todo el rato. Entonces así, pues, todos ganamos. Vale, estoy solita. Vale, perfecto. Una otaku, ¿te pasa el dodo? Vente. Vale. ¿Te llega el dodo? Compruébamelo. Mientras yo voy a sacar un poco más de vallitas. Yo siempre intento estar en todo. Algunas cosas pues me perderé, eso sí. Y pido perdón, la verdad. Intento estar pues en todos. Que todos vaya bien. Igual sí. A ver si una otaku viene. ¿Estás por aquí, una otaku? Me estabas hablando con los vecinitos. Una otaku, Aneta, ¿estás por aquí? Oli. Yo mientras voy rellenando esto, pero si tardas mucho, una otaku, tendré que abrir isla, ¿eh? Aviso. Te doy un ratete. Vamos a ver. Me vuelta a mandar mensaje. A ver si viene. Ese mosquito me quiere picar. Tiene toda la pinta. Y cuando empiezan a seguirte los mosquitos, los odio, ¿eh? Sí, sí, ya salieron. Vente. Vale. Ese mosquito me quiere picar, me está voloteando. Tenemos malas pulgas. No, no, en el de Animal Crossing. En la vida real espero que no, porque encima me ponen... Venga, Filipina. No soy muy amiga tampoco de los mosquitos y me hace una reacción muy fuerte, la verdad, a mí. Pero tengo mosquiteras por todos lados. Pero ese mosquito que está por aquí... ¿Dónde está? Lo he perdido. ¿Pero qué me está acechando? Ay, lo perdí. No sé, estaba por aquí un mosquitito. Pero empiezan a seguirte aquí en el juego, que es una pasada, ¿eh? Vale, un otaku. Vamos, va. Ya tú puedes. Creo que hay lluvia de estrellas. Tenemos lluvia de estrellas. ¿Qué os parece? Vale, a ver. Vale. Thank you.
Vale, pues vamos a mantener a ver si se le queda bien la conexión, que espero que sí. Vamos a cruzar los deditos. Venga, va. Ya tú puedes. Yo creo que la semana pasada también me pasó lo mismo. Tenías que venir tú primera y luego pudieron venir, que te aguantó la conexión. O porque con alguien te hacía interferencia. Te voy a dejar para que tengas posibilidades, que recojas ahora todo el bolsillo lleno de lo que tú quieras, ¿vale? Y luego pues vamos entrando todos, ¿vale, chicos y chicas? Más que nada para que también tenga ya prioridad un poquito. ¡Ojito! Ya tienes la isla, guachi, guachi. Muy bien, muy bien, muy bien. Que no tengas prisa, ¿eh? Que no me molesta lo tuyo, Taku, de verdad. Tú tranquilo, porque hasta mañana o así no vas a poder viajar ni nada, así es que no te preocupes. Qué prisa no tengo. Si me dices mañana o pasado de que te abra isla, te la abro sin problemas, ¿vale? Vale, de momento, aparcada estás. Yo creo que tienes que tener algo de que si hay gente no te deja llegar, porque la semana pasada te pasó lo mismo. Voy a dejar que te llenes los bolsillos y marches, ¿vale? ¿Qué es lo que te hace falta, una otaku? Vaya, recetas. Y por cierto, otaku, a secas. ¿De qué color es el avión tuyo? Oli, vamos, va. Coge cositas, corre. ¿Cuántas vallas tienes en total en el ATM? Hola, Sergio. Imagino que será en el banco, ¿no? No sé. Tengo. ¿A qué zona vos? ¿Qué necesitas, chiquilla? ¿Qué necesitas tú? Escríbeme por el chat, porfa. Porque es que aquí, si ahora tengo las pantallas abiertas así, no me entero de nada. Porfi. Vamos a ver. Rellénate bolsillos y en cuanto marches, pues vamos viniendo, ¿vale? ¿Tienes alto de Sanrio? De Sanrio no tengo nada, lo di el otro día casi todo. Te miro si tengo algo, pero lo di todo el otro día. No, Sergio, loco, ¿por qué? Ah, que dije lo mismo del ahorro, ¿no? Creo. Es que soy muy ahorrativa. Con venir y recoger tenéis bastante y suficiente. Vale, te miro si tengo algo de Sanrio. Ves cogiendo cositas, una otaku para ir adelantando. Mientras esto voy llenando así ya. Vale, es decir, que has tenido un déjà vu, ¿no? Y vale, vamos a mirar a ver qué tenemos de Sanrio. Pero te digo que es que muy poca cosa tengo. Olé. Otro que ahorra. Vale, a ver. Hasta ahí, Sergio, podemos hablar del Totion. ¿Y qué tal, Sergio? ¿Cómo llevas las pocias? A ver. A ver, Sanrio. Qué tío. No, no, ya veo, ya veo. Que te volviste loco. Mira, por aquí tengo yo algo. Esto. Esto y esto.
Esto. Claro, y con lo del DLC, porque el DLC, ¿sabes que se pueden cambiar los chopos esos por vallas? Claro, he trabajado mucho. Se llama Bobón, vecino. Gracioso. Vale, pues ya no tengo más. Te lo dejo en la zona de los huevetes. La otra camberra, ojo. Vale, esto no. Esto aquí. Uy, ¿qué he hecho? Dejar. Vale, te he dejado aquí esas tres cosas de Sanrio, ¿vale? Machín. Llénate bolsillos, aprovecha ahora. Voy a arreglar esto de aquí un momento. Y así me guardo esto de aquí. Ahora tengo una secta con el traje de Soponcio y además. ¿Soponcio? Adoramos a Rafael, que es un faraón, pero es un último y da igual. Pero. Pero con Soponcio ahora. ¿Tiene Soponcio? Ya me voy a dejar aquí esto. Esto es el cachorro. Sí, por eso sé que es de Halloween el Soponcio. Por eso digo, ¿tienes ahora Soponcio? Esta TT. Ah, porque tienes el traje. Vale. Ay, qué gracioso. Qué gracioso. Vale, pues esto aquí. Listo, perfecto. Cojones. Sí, Rosa, dame un segundito que termine un otaku y te lo paso a ti, ¿vale? Porque ha tenido un problema de conexión y la he dejado a ella sola primeramente y ahora te paso el todo, Rosa, no me olvido de ti tampoco. Es que si no, no podía venir la pobre, se le caía todo el rato. Entonces, así, ahora que ha venido, se llena bolsillos, ya venimos todos, ¿vale? Ay, cha-cha, hidratación otaku, bracham. A tu salud. Tuve que conseguir un montón de oro para la cabeza de faraón. Mamma mía. Vale, una otaku, ¿cómo llevas esos bolsillos? Alguien se ha vuelto loco. Madre, no, 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 ya, Sergio, Sergio, ya, frena, frena. Pena, pena, no, no. Sergio, que los elimino todos, ¿eh? Sergio. Ya. Te pasa un poquito. Me gusta mucho, pero no lo pagas todo el rato. Vale, ¿ya lo tienes, un otaku? Qué tío. Pastela. Para matarlo. Vale, ok. Pues ahora en cuanto. Vete con el menos si quieres. Y ahora paso el dodo a Rosa que se venga. Y os podéis ir viniendo. Dejarme que venga Rosa primero. Que me tiene que entregar una cosita. A ver. Vale. Te pasa el dodo, Rosa. Un otaku. Escríbeme por el chat, porfa, del juego. O sea, del Twitch, no del juego, perdona. Sí, luego regresas. Pero escríbeme por el chat porque ahora mismo te veo a cachos. Porque tengo un coro coro en la pantalla. Escríbeme por el Twitch. Si tienes que escribirme algo por el Twitch, por favor. Gracias por la hidratación. Que me la han pedido por aquí, Otaku. Muchas gracias otra vez. Y ahora de Ángela. A tu salud, achán. Pues no, no me puedo concentrar mucho, Marque. No, la verdad es que no. Me puedo concentrar con algunos a la vez, pero no con tantos. Si no, desactivo tiempo de poner.
Vale, vete con el menos. Coro, 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 coro. Vale. Hola. Por cierto, ahora voy a proponer de streamers donando balas, así que me volví humilde como tú. Ole tú, ni que sí. Mucho, muy, muy, muy bien. Así me gusta. Así me gusta, hay que ser buenos. Vale, Rosa, vente ahora, que ya te pasó el dodo. Confírmame que te haya llegado bien el dodo. Pues si te digo la verdad, Otaku, me vas a matar. Pero no tengo ni idea. No lo sé. Pero me encantan, me encantan. Vale, esto lo voy a guardar aquí. Rosa, vente para aquí. Te pasé el dodo, mira a ver si te va bien el cogerlo. Vale, esto vamos a guardarlo. Ahora, esto no, no tengo sitio ahí dentro. Vamos a ponerlo por aquí. Me acuerdo cuando al principio nos dabas tickets o vayas y decimos, ala, eso es mucho. Y de tantos años tenemos un montón de cosas. Sí, es cierto. Yo ya, es verdad que yo siempre decía, es que digo, y una vez que hubo unos que vinieron ahí, muy bien, Rosita, achan, que venían y era como que, madre mía, como pollitos, 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 pollitos. Digo, vamos a ir para todo, no os preocupéis. La verdad es que sí. Pero bueno, lo bueno de todo, Marque, también es que la gente que comienza y tal, el tener cositas así guachis para decorar, la verdad es que siempre eso, vamos, eso es lo fácil. Poder tener las vallitas, el poder pagar las hipotecas, el... Pero bueno, yo siempre, cuando digo que recojan las cosas, a mí me es indiferente, lo pueden coger todo lo que quieran. Pero sobre todo, si están empezando y necesitan algunas cositas así, que no pierdan la ilusión de la historia del juego, porque es muy bonita. Yo, por ejemplo, me la he pasado sin trampas, digamos, porque esto es como si fuese una pequeña trampa o una pequeña ayuda, digamos. Mira qué guapa va. Che, es que Rosa viene siempre increíble de guapa. Qué tía. Más maja que todas las cosas. Guapísima. Pues eso, es decir, eso es como una pequeña ayuda, un poquito así de trampa y así y tal. Claro, lo tienes. Yo todo lo que he tenido lo he conseguido currando, la verdad. Y nos hemos pegado muchísimas horas. ¿Qué pasa? Que también tuvo mucha suerte, entre comillas, la pandemia. Porque como no podíamos salir, pues nada, a talar árboles, a vender aquí y allá. Así es que podemos ir. Sí, Ángela, ya puedes venir. Marque, también si quieres te puedes venir. Y bueno, una otaku, ves probando a ver si te deja venir, ¿vale? Vale, vamos a coger un poquito más de vallas. Ahora al menos así ya hemos cogido bolsillos y esperemos que, pues, que aguante la conexión. Que yo creo que sí, ya veremos, seguro. O yo, que me cargo el cajero. Vale, me las vas colocando, Rosa. Creo que tienes sitio. Porque en teoría... Bueno, Marty vino porque es nuevo. Bueno, nuevo. Entre comillas es nuevo porque tuvo que reiniciar isla porque se le perdió la conexión y tal. Ha aprendido bastantes recetas. Yo creo que tendrás sitio. Déjame mirar porque no he mirado. Achas a ti, guapísimo. Porque me dijo si podía aprender todas las recetas. Digo, tú aprende. Vale, sí, tiene huequecillos. Vale. Ves dejándolo por aquí. Si no, Rosa, si tiene muchas así, sube camino para arriba, ¿eh? O sea, a tu aire. Ya que estoy aquí, voy a mirar la tienda. Podéis comprar lo que queráis de la tienda, ¿eh? Chicos y chicas. Y bueno, Ángela, tú ya tienes el dodo, que es el mismo. Marky, tienes el dodo, que es el mismo. Ya lo tenéis, mira. Aquí tenemos agüita, el arpón este, como se llame. Aquí tenéis
patatas, un de esto de conservas, gracioso, y la tabla de surf. O sea, que lo queráis, tenéis dinero y tenéis la tienda abierta todavía. No miro la ropa porque si no os molesto. Y es lo que no queda. Oli, Gracham. Era un solete, guapísima. Si es que vamos, te comentará. Vale, vamos a poner aquí estas rayitas. Ahora saco un poco de tickets. Sí, que si te querías venir, que ya te puedes venir. Que ya una otaku ha venido, ha cogido cositas. Y ya ahora vendrá Ángela. Y si te quieres venir o así, pues lo que necesites. Vallitas no necesitas, aviso. Qué día. Ojito, Paula, muchísimas gracias por ese pedazo de follow y bienvenida, bienvenida al canal. Muchas, muchas gracias. Estamos regalando cositas, así que si te quieres venir a por payitas, recetas, lo que tú quieras, aquí estamos, así que anímate y me dices si quieres que te pase el dodo. De momento rellenando cosita, que lo que se vacía se va rellenando. Pulita, Paula, qué achi. Oli plas plas. Oli plas, gracias por ese pedazo de invitado. Muchas, muchas, muchas gracias. Sí, quien quiera añadirme de amiga en el juego me puede añadir, pero solamente acepto a amigas, ¿vale? Es decir, a mejores amigos no acepto. Más que nada, mejores amigos solamente los tengo los de los que tengo. De los del juego no. Amigos. Sí, vale, pues Paula, dame un segundito, porfa, y estoy por ti únicamente. ¡Ojito! ¡Oli, plas, plas! ¡Plas, plas! ¡Ay, Gallendi! Eres un amor, siete. Gracias por ese facilitazo. ¿Cómo te quedas? Muchas, muchas, muchas gracias. ¡Qué tío! Por cierto, Yender, tengo aún tus hormigueras, que lo sepas. Al final se me van a escapar por la casa y te voy a matar. Qué tío. Cuando puedas, Ya sé que no puedes. Y que estás en el corredor. Pero te lo digo. Vale, pues esto por aquí, esto por allá. Perfecto. Azótame, mami lindo. Azótame, qué tío. Ay, que me muero. Vale, pues voy a estar ahora por ti, Paula. Vamos a ver. Ojo, Paula, que tú ya has venido. Tú no eres de las nuevas. Bye. Que no eres nueva. Que tengo aquí el pindodo que ya te había mandado. Vale, pues ahora te paso el pindodo y te vienes. Yo, Marky, qué susto. Plas, plas. Plas, plas. Gracias, Allende. ¿Cómo te caro? Mi niño, gracias por esos pitazos. Eres un amor, de verdad. Cuando debe de GRR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 R
Recuérdame, Paula, tú ya habías venido, ¿verdad? Porque creo que sí que viniste. Pero hace mucho tiempo. El gato está ronco, sí, ¿eh? Ángela. Sí. Miau, miau, miau. Coro, 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 coro. Para, para, para. No lo sabes. Bueno, pues mira, igualmente te hago, más que nada te hago pasaré la visita. Es que ahora mismo estoy en duda, porque sí que veo que tengo un pin que te mandé, pero claro, es de febrero, no sé. No te preocupes, yo te hago la bienvenida otra vez. Tú por eso no te preocupes, que solamente sea eso. Vale, pues voy a ir a buscarte. Muchas gracias. Eres un amor. Mucha, mucha, mucha gracias. De verdad. Eres todo una crack. Por cierto, el vestido me súper encanta, ¿eh? Me encanta. Si es que siempre vas a la última. Eres, vamos. Voy a ir a buscar a Paula. ¡Uyón! Ali, que me ha pisado la cabeza. Chiquilla. Pikapi. Pikapi. Vale, pues como si fueses nueva, Paula, ¿no? Para echar nada. ¡Ari! Bueno, sí, digamos que fui a buscarte, Marque, ¿vale? Dejémoslo ahí, ¿vale? Iba a buscar a Paula, pero se ha quedado guachi. ¡Qué tío! Vale, es que tengo aquí que le mandé una vez. ¡Ojito! Y mis hormigas plas, plas. Y tus hormiguitas, aquí las tengo, aquí las tengo. Vale, darme un segundito. A ver. Esto por aquí, vale. Estos bitacios. Es cierto que... ¿Verdad que sí? Pero es que no... No sé. Pero que no pasa nada, yo te hago la bienvenida. Aparte. ¡Konnichiwa! ¡Konnichiwa! Vamos a ver... ¡Konnichiwa! Vale. ¡Konnichiwa! No, Jender, no, Jender, párate, párate, Jender, ese no, Jender. Konnichiwa. Ya. Konnichiwa. Konnichiwa. No te lo digo más, Jender. Porfa, que ya echa bronca uno, leche. Qué tíos. No pongáis los audios tan repetitivos porque son muy pesados. Porfi. Os lo pido. Konnichiwa. Ahora hasta que no suenen. ¡Konnichiwa! Váyate, Liam. ¡Konnichiwa! 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 ¡Madre mía! ¡Konnichiwa! ¿Qué ha pasado, Yende? ¡Qué tío! ¡Konnichiwa! Pero bueno. ¡Konnichiwa! ¡Konnichiwa! Amapen. ¡Konnichiwa! Vale, pues vamos a ver. Yo regreso, voy a cenar. Vale, a ver, un segundito. Vale, dame un momentito, Paula. A ver. Vale, pues. Te has quedado a gusto, Jender, chiquillo.
querido. Vale, pues damos aquí la bienvenida. A ver. Oli, oli. Vale, pues te damos la bienvenida. Sí, Rosa, de verdad. Vaya tela. Vale, pues vamos hacia la zona central. Sabes que la tubería te va a la zona central, pero ahora vamos por el caminito, ¿vale? Para que tengas el caminito, luego ya irás por ahí. Vamos a ver. Seguimos lo que son las luces. Hacia arriba tenemos las tiendas con recetas antiguas, ¿vale? Uy, espérate que me falta aquí. Perfecto, seguimos las luces. Ahora se ven preciosas, la verdad que sí. Y aquí pues tenemos las vallas, tenemos tickets, tenemos objetos. Por aquí en la playa también tenemos objetos, etcétera, etcétera. Así es que aquí ya todo tuyo. Aquí tienes la tubería, que es donde te va al aeropuerto, ¿vale? Es decir, cuando tengas que marchar, como somos bastantes, pues coges aquí la tubería, ¿vale? Así es que a disfrutar, guapísima. Muchas gracias. Sí, que no me saque el polvo. Oye, pues mira, o sea, tengo polvo, ¿eh? Es que claro, Rosa, he trabajado mucho hoy. Necesito una ducha increíble. Yo, que ahora me quema, que me quema, que quema, 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 quema. Qué tío. Ay, ay, mira. Tofi estupi. Muy bien, muy bien. Ole, ole. Vale, pues vamos a sacar un poquito más de vallas. Que hoy... hoy desaparecen, ¿eh? Las vallas. Vamos, va. Vale, vamos a ver. Por ahí tenemos a parches. Allá. Vale. Pues es eso, como vi el pin dodo, Paula... sé que ha venido, pero bueno. No te tenía apuntada ni nada, no entiendo. Bueno, ya te tengo, no te preocupes. Así que... a disfrutar. Vale, y lo que necesites y eso, yo ahora voy rellenando cositas, voy a ir mirando a ver todo lo que vaya faltando. Que hoy me tenéis estresada, ¿eh? Hoy me estáis haciendo trabajar mucho. La verdad es que hoy me lo estoy currando, ¿eh? ¡Mamma mía! Vale, esto por aquí. Rosita. ¿Necesitas alguna cosa tú, guapa, o qué? ¿Lo tienes todo? Mira, ya se ha tomado 3 tazas de café, Rosa. Ya está hiperactiva. Hiperactiva no, lo siguiente. ¿Qué tía? Está bien, Rosa. Yo ahora me regan. Bueno, mira, esa es la ducha, ¿no? Qué majo, de verdad. Me falta jabón. Me falta jabón. Mira, entre el plumero y el agua, ya estoy ducha. Yo... ¿has visto qué compis más buenos tengo? De verdad. ¿Qué te parece? ¡Ojo! ¿Puedo? ¿Puedo, puedo? ¡Qué ricas! A ver, espérate. Huelen que alimentan. Huelen que alimentan. ¡Qué ricas! Rosa, te vas a quedar sin galleta, que lo sepas. Sí, sí. Literal. Mira. Madre mía. Galletita, galletita. Atelia. Vamos a ver. Vale. Primero una cosita. Mm.
Perfecto. Pochi. Poli. Ya empezamos. Bueno, yo sigo reponiendo vallas. Rosa me sigue sacando el polvo. Marky, que le está reando con la valla. Igual con la valla. Con la red. Madre mía. Aquí Paula. Paula, ¿tienes todas las recetas aprendidas? Porque hay recetas nuevas. No sé si las tienes. De la parte de la derecha hacia arriba son de las recetas de las últimas actualizaciones y tal. No sé si las tienes. Míratelas a ver si te falta alguna. Todas, todas. ¡Olé! Ah, bueno, aquí, pues mira, dentro de lo que cabe, pues... Lo pasamos bien, Marky. La verdad es que sí. Yo ahora mismo, pues, rellenando para que haya de todo, por si van viniendo gente y tal, pues que no me pille el toro. He hecho a faer. Vosotros me entretenéis. Al público. ¿Qué te parece? Hombre, y tanto que sí, porque si no esto sería un poco aburrido, ¿no? Siempre que sí, tonterías. Sí. ¿A qué sí? Es que lo censura. Yo no me asusté. ¡Qué tío! ¡Oli, oli, ricos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy, muy buenas. Si te quieres venir, ya sabes. Aquí tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. A ver... aquí viendo mi streamer favorita. Ay, de que vamos de como. Muchas gracias. Es que de verdad. De verdad que es que hacer directos así con todos vosotros es que vamos. Increíble. De verdad. Increíble, no, lo siguiente. Porque delita. La verdad que agradece muchísimo. Pues no tengo ni idea. Ahora mira para ver quién fue. Tú no, ¿no? Alguien se fue de repente. Vamos a ver. Aquí está Marky. ¿Qué más hay? Aquí está Rosa. ¿Quién falta? ¡Yo! Vale, ¿qué más faltan? Pues Ángela falta y Paula. ¿En serio? Uy. Se fueron dos de golpe, ¿eh? Pues sí. Estaba Ángela y estaba Paula, ¿no? No he sido yo, se ha puesto el sol al máximo. No, es que ese audio está fuerte. Aparte que está guachi. Vale, pues... Qué cosa más rara. Vale, vamos a ir siguiendo y rellenando. Pues nada, estamos los tres. ¿Y qué te cuentas, Recos? ¿Qué te cuentas? Cuéntame algo. ¿Qué ha hecho estos días? Aparte de que hay mucha calor. Hace mucha calor. Mm-hmm.
currando mucho. Madre mía. ¿Y de qué curra, si se puede saber? Porque igual algunos trabajos... Intentándome enganchar al GTA Roleplay de nuevo. ¿Y tú? Ojito. Bueno, yo juego al GTA, pero de parkour y de carreras y tal. Yo la verdad es que está muy bien. Hace mucha calor, pero mucha. Con el ventilador puesto. Aquí, regalando todas las cositas para vosotros. Vale, pues necesitamos un ventilador de 8, sí, para quitar el calor. Uri Tapa, que hace guapísima. Caché. Bienvenida esta tarde aquí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo le llevamos las calores sobre todo? ¿Cómo las llevas? Yo fatal. Hace mucha calor. Vamos a pagar tickets. Vale, vamos a ver. Vale. Saco tickets. A ver, estoy. ¿Qué me recomiendas hacer en Fall 2020? A ver. ¿Qué te recomiendo? Es que de momento lo tengo bien organizado todo. Es decir, de momento está todo en orden, Marky, la verdad. O sea, te agradece mucho. Pero acabo de gastar una broma a un amigo y me vengo la riendo. O sea, que te ha vengado por la broma. Explícame eso, pa. Porque me quedo. Le ha hecho la broma a tu amigo y se vengó, ¿no? Imagino. Madre mía. Bueno, mientras sean bromas buenas y que luego no acaben malas bromas, guaches, la verdad es que sí. ¡Oli! A veces algunas bromas pueden ser que salgan por otros lados y no... Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, no, imagino que sí. Pero como a veces, que yo también, a veces se me escapa la letra. Vamos, una cosa mala. Dátela. Me vengo de venir riendo. Sí, sí. Es lo que decía Marky. Madre mía. ¿Qué bromas os habéis hecho? Madre mía. Ah, me equivoco. ¿Qué habéis hecho? Cuéntame. Un segundo. Que no se pueden contar, vale. No se puede contar, chicos. Pachana. Como tengo trastero full, no puedo coger nada. Como mucho era por lo que hacéis y dar vueltas y no sé qué. Pues mira, Rosa está haciendo ejercicio. En teoría, claro, es que ahora mismo. Porque mira, porque tengo las vallas llenas, que si no te diría que me las rellenaras. En todo caso.
Pero como ya están llenas. Ah, no, entonces no, Paco, no, no, mejor que no. Si es de ese tema ya, no, mejor que no. Por si las moscas. Hacha. Por decir que era privado. Muchas gracias. Vale, de momento. Hola, parches. Vale, pues esto ya está rellenadito. No necesitáis nada, chicos, de verdad. Apañado, de verdad. Tengo aquí a los compis. A ver, los que están mirando el directo, que el que se quiera venir, que se venga, que no cobramos entrada. Mira, 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 sé que son dos amores. Madre mía. Sí, sí, por eso. Mejor que no lo digas, pa. Ahí, ahí. Fotaza. Si es que. Vaya dos combis me he echado, de verdad. Se os quiere. Y esto, para mis compis. Oye, ya me equivoco. Que la lío, que la lío. Vamos a ver. Para mis compis. Otra pantalla de corazón se te dice que. Bueno, pues voy a ir mirando a ver si me va quedando alguna cosilla por poner. Mira, Marky, si quieres ponme estas vallas que me dan un poco de top y ponmelas en los huecos vacíos, porfa. En estos huecos de aquí. Sí, sí, ¿eh? Vamos, chicos, a trabajar. Las vallas estas, las que te quepan, me las pones ahí, porfa. Es que las pongo ahí por no volver a abrir el banco. Y es que me la toca. Vale, por aquí hay huecos. Vale. Vale, esto por aquí. Esto es arquitecto. Vale, recetas. Vamos a tener que sacar alguna. Vale, perfecto. Sí, sí, estáis un fire shop, ¿eh? Estáis ahí dándolo al máximo. Vale, voy a recordarle a tu papi que se venga por lo que le falte, si ha cargado la batería. Vale. Muy bien, pues ya hemos avisado a tu papi. Vamos a coger, ¿qué va a coger? Ah, sí, objetos para la playa. Esto no. No me hace tromperrete, no. Vale, ojo, me falta uno rosa. Esos perretes están cojitos. Vale, esto. Vale. Imagino que ya no quedan más huecos, ¿no? Vale. Muchas gracias. Sí, es que sois unos soletes. A ver, por aquí esto está lleno, lleno. Pues yo ya había visto más huecos. Aparte, me dedico a gastar broma sobre el tema que no puedo contar. Soy como las bromas telefónicas de un Shaper en chica. Nada malo. ¡Qué día! A la telía. Menuda eres. Eso es lo bueno, el gastar bromas y tal, pero que sean guays, ¿eh? Sobre todo siempre. Vale, esto por aquí. Oye. Que me ha hecho el remolino.
Vale, yo creo que he cogido mucha cosa. No me cabe, creo. No, ¿ves? Vale, pues nada. Pues ya está todo chinito. Ya habéis cogido poquitas cosas de la playa, ¿eh? Si es este tipo de esto, mejor que no pack. Por fin. Te lo agradecería. Que no es por nada malo, ¿eh? Pero tú bien mismamente lo has dicho antes. La verdad que te lo agradecería. Por ese sentido, ¿eh? Más que nada. No es porque no sea yo una sosa ni nada. Pero por ese tema, pues como que mejor que no. Por fin. A ver, el farol por aquí. Y esto, pues mira, lo voy a guardar. Porque aquí no me cabe ni. ¿Me cabe esto por aquí? No. No me cabe. Vale. Vamos a guardar esto. Ah, guarda. Madre mía, tengo los trasteros hiper mega llenos, ¿eh? No se me vacían, chicos. ¿Qué está pasando? Ya más me rara, pero es que ya que está dentro lo de lo desordenado, me gusta un poquito que esté un poco guachi en orden. Ay, tenía que sacar más recetas, que faltaban recetas de las otras. Dentro del desorden hay que tener orden, ¿verdad? Es lo que suelen decir. Que no hace falta que me des pistas, pa, que ya sé de qué va la historia. Pocas palabras pastan, que no me fueron a cuentes, porfa. Coger. Vamos a coger resetias. Me voy guapa. ¡Ay! Vale, espera, que cierro. Muchas gracias, Rosita, de verdad. Te voy a despedir todo, va, venga. Ya. Resignado. ¡Ya, Rosa! ¡Ya! ¡Ayúdame! Encima me metí por la trampa. No. Tasio. Corre caminos. Ayun. Muchas gracias, Rosita. Muchas, pero que muchísimas gracias. Vamos a ver. Vale, pues que se me escapa Rosnian. Vale. Qué bonita es la cosa, de verdad. Eres, vamos, un amorcito. Muchas gracias por tu ayuda. Por tu ayuda para mí y para todos los que vienen a por esas recetitas. Characham. Vamos a hacerla así. No, de estas de cocina creo que había. Sacamos estas de aquí, que no. Como que están por orden alfabético. O yo. Alguien viene o alguien se marcha. Que se can. Interesante. Bueno, eso es porque alguien viene. Vale. Vamos a ver quién viene. ¿Y quién es Marion? Me gustaría saberlo. Porque yo no he dado todos a nadie. Vale, ¿quién es Marion?
porque si no cierro isla, ¿eh? Pues viene alguien que no sé quién es y yo no he dado el dedo a nadie. Y si no, pues voy a tener que cerrar esta, porque que vengan sin más ni más, pues no. No saber quién viene en cada momento a la frente. A ver, que yo puertas no se las cierro a nadie, solamente que me digan si es del chat. Y ya está. Si no, pues... Ya. A ver, yo es que ya he visto que no... Es que si no, cierro isla y lo siento por ti, Marky. Pero como no conteste, cierro porque no es de aquí del chat. Vale, Marky, ya sabes, lo siento, te voy a traer una tarjetita cariñosa, a ti siempre, pero cambio todo. Según quien venga, si no lo conozco, cambio todo. Y en teoría, no paséis los dodos, decídmelo a mí. Solamente. Ahora, si está esta persona aquí en el de este, encima inglesa. No, no se puede haber equivocado con nudo, es imposible. Con un 2 es imposible que se haya equivocado. A ver, que a mí me es indiferente. ¿Qué te ha pasado, Marky? ¿Mala noticia de qué? Bien. Ah, bueno, a mí ya ves tú a mí lo que me preocupa, me vas a ver mal porque te voy a tener que echar, porque eso es que alguien está dando dodos a tu planning. Yo, a mí me gusta no tener un control, sino saber quién entra y quién sale, más que nada pues para intentar dentro de lo que cabe, pues tú me pides esto, yo estoy por ti, estoy por ti, estoy por ti, estoy por ti. No, Paco, ¿tú cómo vas a darle a nadie si no te he dado todo, chiquilla? No es eso. Simplemente, pues, que no. A ver, que puede venir quien sea. Yo las puertas no se las cierro a nadie. Estoy esperando a ver quién es la persona que viene, porque si es otra persona que no conozco, ya sé que cierro isla. Así que, Marky, ya te pido disculpas, porque es lo más seguro. Y haré caer la isla. ¿Ves? Así es que, chicos, gracias. Chicos, chicas, gracias el que ha regalado ese pedazo de dodo. De verdad, increíble. Increíble. Pero bueno, no pasa nada. Ahora cierro isla, Marky, lo siento mucho. No, friends, es imposible, es un dodo que no lo tiene cualquiera, Marky. Eso es porque alguien del que se ha dado dodo así, pues la pasa. Yo mientras me digan, oye, que viene Brooklyn, por ejemplo, perfecto, ningún problema, entra, recoge, ya, sin ningún problema. Pero que me lo comenten y me avise, más que nada, porque por mala suerte hay capacidad de X personas en la isla. Lo ha dicho ella por el chat. Ya, pero es que es imposible.
Eso es porque, ¿sabes lo que pasa? Que alguien, vuelvo a repetir, lo ha puesto en el xenofono. Solo no se pone. Y es que es imposible, ya lo digo yo. Not friends. Bueno. Pues nada, pues vamos a poner esto. Porque siempre hay que ser amable. Finalizar. Lo siento, Parky. Ahora, si quieres, te paso todo. Ahora, en cuanto termine la moza. Yo siempre me pido disculpas. Ayuda por ti, Marky. De verdad, esa pedazo de patada no te la quería dar. Pero oye, y si me mola, igual te la doy más, ¿eh? A la tela. Me sabe mal, la verdad, hacer esto, pero no, porque es un descontrol, porque si está el dodo en un sitio, es como que va a venir un montón de gente y va a ser un descontrol. Pero un descontrol. Yo lo único que esto es diversión, pasarlo bien y hasta luego. Así es que, ¿me vais a dar un segundito? Que voy al baño, por favor. Un segundito, no tardo. Sí, yo siempre, a mí me gusta ser buena, es decir, y se lo he puesto en inglés porque sé que eran ingleses, o sea que poco inglés que sé, pues se lo he dicho en inglés, ¿no? Pero eso, yo siempre pido disculpas, es decir, igual se la ha dado una persona y mira, ella igual no tiene culpa, o sí, no lo sé, pero yo siempre pido perdón. Ah, vengo, un segundito. Ya estoy por aquí. Fiesta, fiesta, ¿dónde? A ver, un segundo. Que me perdí. Ahora me pensaba que te tenía que ir, así que tranquila. No, a ver. No sé. Vale, pues vamos a ver. ¿Alguien se quiere venir a la isla? ¿Abrimos puertas? ¿O qué hacemos? ¿Cuánta gente va a venir? Esto. Ah, vale, que esto lo había cogido yo para colocar aquello. Vale, vamos a abrir puertas. Solo lo único que pido de los que estáis aquí en el chat. Que no deis el dodo a nadie a no ser que me lo indique y si se lo dais, pues que intente estar aquí en el chat. Está todo en la playa, Ángela, ya te he dicho, todo está en la playa.
Quiero recibir visita. Yo claramente no quería tu isla. ¿Qué tío? ¿Qué tío? ¿Qué tío? Vale. Yo más que nada, a ver, yo a todo el mundo les abro las puertas, que me es indiferente, sinceramente. Todo el mundo entra, porque ya habéis visto que no hay límites de nada. Solamente saber quién viene y tal, pues para tener, pues, claro, habrá gente que tenga más prioridades que otras. Por ejemplo, en este caso, lo comento porque Otaku, si viene y de eso, pues tiene muchas más prioridades de que si me pide algunas cosas más, digamos, pues él tiene prioridad. ¿Por qué? Porque es afiliado. Entonces, ese es el motivo. Yo intento todo lo que de esto, yo lo regalo todo y tal, pero claro, lo que hay ahí, ya está. Todo kiski, llenarlo como antes. Vale, esto lo echamos. Entonces, claro, sinceramente, el motivo del que escondo el pin dodo, que igualmente os lo doy a todos, literalmente por el susurro, en cuanto me lo pedís, sea quien sea, porque no pido ni que me deis un follow, ni que me deis nada. O sea, yo os doy el dodo y venís, y ya está. No pido nada a cambio, nada. Solamente que lo paséis bien y disfrutéis, eso sí. Simplemente, pues eso, no compartáis el dodo a nadie. ¿Por qué? Porque si solamente es una ocupación de 8 personas, pues claro, os vais a fastidiar el que se lo haya dado, porque se va a quedar sin venir. Porque va a empezar a venir mucha gente, literalmente. Eso es una. Luego, es un caos. Es un caos porque a mí me gusta, pues, yo qué sé, trataros bien y, pues bueno, pues si me pide Ángela una cosa, Marque me pide otra y Paula me pide otra, pues primero se lo doy a Ángela, luego a Marque y luego a Paula. Es decir, un pequeño así, pues para que no se descontrole todo, ni favoritismo. Así es que, a ver, Ángela, ¿estás aquí? Te paso el dodo. Simplemente es eso. Y a mí me gusta pues que estéis todos bien a gusto, bien en la isla, pues eso. Todos felices. Ya está. Pero claro, venir así a tu templenen, porque si ya venían dos personas de una, es como que. Entonces era un poco descontrol, ¿no? Lo siguiente. Ahora, y si estaba en eso el no phone of friends, es porque alguien le facilitaría el dodo y lo han puesto en público. Entonces, claro, telita. Tesorito. A la hucha. Ahora. Vale, pues voy a seguir colocando las recetitas. Te he pasado a Ángela ya el dodo, ¿vale? Pues imagino que sí, porque... Claro. Yo ofrezco la isla a los que están aquí en Twitch, no a los que no están. Porque si no, es como si dejo yo, lo emito y lo dejo abierto y ala, tira mi ya. Porque si no se tuviera llenado la isla. Sí, sí, seguro. La tengo yo. Literalmente. Que me es una pena que me ha sabido mal cerrar la puerta porque no me gusta hacer esas cosas, pero si... Si lo ponen ahí... Ahora. Español bien no entendía porque me ha contestado. Vamos a coger más recetitas que me faltan. Estas creo que no hacen falta. Mira, creo que puede ser algo de arco visto aquí. No sé si era... Ah, no, era un arco oriental. Es que claro,
si tengo algo como un arco oriental. A mí si no me indicáis que yo no puedo estar, porque hay un montón de cosas de todo, es decir, es como mucha gente me pide, uy, pues a ver si me puedes conseguir algo oriental. Lo he dicho así por decir, no porque lo hayas dicho tú ni nada. Por ejemplo, yo qué sé, algo de cookie. Claro, algo de cookie, pero ¿el qué? La cama, el mueble, la silla, claro, algo. Yo qué sé, lo que tienes y lo que dejas de tener. A mí especificarme, quiero la receta, pues mira, vestido muy voluminoso. Pues yo te la apunto tal y como está apuntado y tal. Y ahora que he visto esto, alguien me pide una aplicación y no sé, la única, no me recuerdo quién era. Alguien me comentó algo para lo de la aplicación y le dije que ahora se lo mandaba. Se me ha ido santo al cielo. Mira lo que te digo, ahora me sabe mal. Pero bueno. Si está por aquí la que me ha pedido la aplicación del móvil, que me lo diga que yo la apunto. No sé quién fue. Ángela no, porque Ángela ya se la di. ¿Quién fue? ¿Marti? No sé si fue Marti. Podría ser, luego le mando un susurro. Y si no, pues se lo mando. ¿Ves? Son cosas que sí, sí, sí. Y si no me lo recordáis en el momento, pues a mí las cosas se me olvidan. Te escura cabeza, no te copies. ¿Qué es eso? Que estoy por todo, pero hay veces que me supera. A ver. ¿Te vas a venir, Ángela? ¿Te pasé el todo ya? A ver. Y arcos, es que no tengo de piedra. Si quieres un arco ruina, tengo, pero o estas que son de luces, tengo fiesta sencillo, o sea, luces de fiesta sencillo o arco de ruinas. O esto de arco de Fevia o el de Bora. No hay más arcos. Así que esto es lo único que tengo, Ángela. Que lo que te digo, que es que yo... O la de la puerta del 2022. También tuvieron uno el 2021. Pues los únicos arcos son esos que hay, Ángela. Así tipo de... Como me has comentado, no tengo. Lo siento. Vale. A ver aquí. Ahora me van a sobrar recetas. Ya lo sabía yo. Guarda. Vale. Ángela. ¿Cómo lo llevas? Eso está. Yo mientras terminaré de reponer y hoy creo que... No sé yo si estaremos hoy tan tarde, ¿eh? Que hoy no tenéis muchas ganas de fiesta, yo creo. Hoy os veo muy cansado. Más cansado que yo, que hoy he trabajado esta tarde. Esto está bien puestecito. Esto también, todo rellenadito. Y así ya dejamos todo preparado. Yo me como esto. Bueno, voy a ir recogiendo más figuras de estas. Vale. Muy bien. Aquí tenemos la comidita. Vale. A ver cómo andamos aquí las recetas.
Mira, se ha puesto súper bien la rosa. Oye, aquí habrá una. Creo que aquí no cabe. Yo no sé por qué. Ah, pues sí. Vale, pero me falta una. Hay que buscar todos los huequitos. Listo. Vamos a ver por aquí. Aquí creo que no me dejaba por el estilo. No. Pero aquí sí. Vale. Ahora que nos falta una. Perfecto. Pues me ha traído un montón de recetas, ¿eh? La rosa. Ole, ella. Qué tía. Si es que vamos, me la como. Es una gran. Bueno, aquí. Habría otra fila más. Pero bueno, ya la rellenaré. Vale. Pues. Vamos a ver. Vale, Ángela, te manda un susurro por si me escuchas. Está todo lleno de bichitos. Vamos a ir apuntándome esto un momento. Voy a rellenar esto, que por aquí tengo aún figuritas. Y así me vacío el trastero también. Mientras le voy dándole tiempo a Ángela, si no puedes. Vale. Exacta, hacemos. Tres más. Este, o yo. Ah, vale, leche. Este es el tipe. Tres. Cuatro. ¿Alguien se quiere venir o no? No, oveja. Tres. Ocho. Aparte. ¿Y este quién es? El jabalí. Y este es el cerdo. Ah, vale. Uno. Cinco. Y de estos creo que cabe aquí uno. Pues mira, sacaré un buey. Dos bueyes. Vale. Bueno, pues vamos a sacar esto del trasterio. Mientras vamos esperando a tu papi por si se viene a buscarse lo suyo. Coger. A ver, esto estaba en orden alfabético por tipo. A ver, ¿dónde están las figurías? Que me ha separado. Vale. Rata hemos dicho 3. El buey 2. Tres tigres, teniendo daño. Ah, no, que primero iba a la libre, para ver, no hay. Vale, pues ya libre no hay.
El dragón. Ah, sí, está aquí la liebre. Tres dragones. Cuatro serpientes. Yo, Pedro. Tron. Caballos, tres. Tres orquídeas. Demonios eran tres también. De gallo tres, pues tengo dos. Ah, de perrete eran tres. Eran cuatro. ¿No? Vale, más. Ahora mira, vamos vaciando bolsillitos. Y en cuanto esto se termine, iremos poniendo también más cosas. Vale, patas. Porras. Esta es la rata. Esta es la ratian. Vale, el buey que estaba por aquí. Este aquí. Vale, veo que nadie se anima mucho. A ver. Vamos mientras dejando esto de fondo. Vale. Y mientras terminamos de organizar esto. Y creen. Pero. Que ya la vi. Está. Ah, no, no. Esos pedazos 7 bits. Y por esos pedazos de seguidores de Paula, María y Marti. Muchas, muchas gracias. Y la pedazo de Ray de Marti. Es un amor. Ay, de verdad. Qué pillo. Muchas gracias. Vale, a ver. Estas son las fiebres. Una liebre por aquí. Otra liebre por allá. Me salí de más o menos. Vale. Este es el dragón. Dragón por aquí. Dragón por allá. Vale. Pues tengo que tener más. Sí. Tener a mí. Vamos a ver. Vale, pues dicho esto, nos vemos ya para la semana que viene, para el sábado a las 7 de la tarde. Muchas, muchas gracias de verdad por los que me habéis estado apoyando en el directo. Muchísimas gracias, se agradece esos pedazos, vidazos, gender, esos follows que me habéis regalado, de verdad que sí.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que se os quiero mucho. Así es que os voy a pasar con una compi. Espero que disfrutéis con ella. Y muchas gracias por estar siempre aquí conmigo. Yo se os quiero muchísimo. Así es que besotes y chaitón. Thank you.